Saludos, fanáticos del baloncesto superior nacional, y bienvenidos a lo que es el segundo episodio de Enfoque BCN, vivo desde los estudios de Webnético. Y como siempre, me acompañan tanto Julián Teicionel como Ferdi Stats. Unas palabras, Julián. Eh, gracias Héctor, saludos igualmente a Ferdi y todas las personas que están conectadas con nosotros. No olviden que llegamos gracias a los amigos de Taco Corriendo. Eh, está corriendo, está justamente eh, en la salida del centro judicial de Carolina, la, el verdadero sabor de la cocina mexicana. Estamos hablando de los mejores burritos de pollo, de carne, los nachos, los, los tacos espectaculares, margaritas a dos por uno durante toda la semana. Un televisor gigante que tienen en el área de, del, del room, en la Exacto. parte afuera de, del restaurante, donde puedes disfrutar los juegos del BCN. Y obviamente, pues, si quieres un ambiente más, más cómodo, familiar, con tu pareja, pues tienen la parte de, en adentro, pues tienen el aire acondicionado y el restaurante está corriendo. Así que ya lo saben, está corriendo en Carolina. Para reservaciones pueden llamar al 787-750-6081. Vale. Saludos a todas las fanáticas del baloncesto supranacional. Gracias a ustedes por, por la oportunidad nuevamente. Comenzó la acción. Estamos ready aquí. Deciden lo que hay. Agradecido nuevamente por la oportunidad eh, que nos acompañen en, en este nuevo proyecto. Y antes de comenzar en sintonía, a los fanáticos, compartan la transmisión y suscríbase. También estamos a través del canal de YouTube. Así si usted quiere ver el programa a través de su televisor, tiene esa accesibilidad. Simplemente entra a YouTube y suscríbase al canal y de igual manera comparta la transmisión. De igual manera, más adelante, y quédese por ahí, porque al final vamos a tener la sección del cuarto cuarto, donde hoy va a haber un debate bien intenso eh, sobre este comienzo de temporada. Y a todos los fanáticos, hoy tenemos a los primeros dos invitados, Carlos González, dirigente de los gigantes de Carolina, y Jesús Cruz, eh, jugador de los campeones gigantes de Carolina. Y vamos a integrar la sección de la voz del fanático, así que pueden empezar a enviar sus preguntas y comentarios, y los vamos a atender también cuando esté tanto Carlos como Jesús. Pero vamos a entrar. Eh, en sintonía eh, y básicamente vamos a empezar con eh, nuestra básicamente la primera sección que es el replay semanal y en el replay semanal vamos a empezar con el primer tema básicamente que es cuál es el jugador de la semana eh, en estas primeras tres jornadas del baloncesto superior nacional el productor como tenga la oportunidad eh, se puede mostrar la, la imagen de sheldon mac que es finalmente el jugador de la semana sus promedios en estos dos partidos 32 puntos por juego 8 rebotes por juego, 3 asistencias por juego, y lo impresionante, literalmente 55% de campo, 50% en triple, 3.5 cortes por juego, y lo más importante, victoria frente a los Mets de Guaynabo y los Atléticos de San Germán. Julián, ¿cómo viste a Sheldon Mack eh, en estas dos actuaciones frente a San Germán y a Guaynabo? Bueno, realmente todos conocemos que él es un anotador. Eh, cuando lo trajo San Germán el año pasado, en el primer juego anotó, le anotaba 11.39 puntos. Eh, terminó con, con Carolina y tuvo una gran campaña. Eh, debo decir, esto fue el pasado año, esto fue en el 22. El año pasado pues comenzó con Carolina y terminó entonces con Manati. Eh, eso es lo que él hace, él es uno de los mejores anotadores, está aprobado en esta liga. Ahora mismo está promediando 32 puntos por juego en estos primeros dos desafíos. Pero eh, el, el jugador de la semana siempre vamos a escoger... Eh, eh, lo, los números es una cosa, pero también tiene que traducirse en victoria. Y en el caso de él, pues no hay duda, todo el mundo sabe que es uno de los mejores anotadores en esta liga. El año pasado mismo eh, anotó 60 puntos eh, en un partido, es ter, la tercera cantidad de mayor anotación en la historia del BCN, solamente en Estaris Rivera, con 79 puntos en 1974 y Rafa Valle. Que anotó 65 a finales de los 50 son las únicas dos anotaciones después va el Mac así ese es el nivel ese es el nivel de Charlot mac pero me sorprende bastante eh, lo que son los rebotes lo que son los cortes de balón y la gran efectividad que está teniendo pero eso es, es un anotador un, un anotador puro no cabe duda del poderío ofensivo que, que trae Charlot Mack eh, creo que es el, uno de los anotadores más élites en nuestra liga eh, como bien dice, se tradujo en, victor en victorias, por fin. Eh, le trajo a Manatilo que lo, por la razón que lo trajeron. Eh, una victoria a y eh, 34 puntos, si no me equivoco. Ahora 30 a los Atléticos. Eh, no cabe duda. Eh, lo que trae este jugador a cancha es increíble. Es élite Así que hay que verlo. Hay que ver cómo, cómo se traduce ¿verdad? durante la campaña con los otros jugadores que vienen. Y Tam Thompson, con Jordan. Pero si no es aquí, en el equipo que sea, él lo va a seguir haciendo como lo está haciendo. No, no, definitivo. Y, y ha cargado prácticamente a, a los Osos de Manati en estos primeros dos juegos. Lo que me impresiona es la efectividad que ha tenido en, en estos dos partidos. Eh, hay que ver, la interrogante mía es si va a ser consistente. Siempre hemos visto a Mac que empieza prácticamente matando la liga y después va bajando un poco su desempeño. Pero si uno mira el roster de, de Manatí, obviamente le faltan muchas piezas y precisamente lo llevaron ahí para hacer ese trabajo, que cargar la ofensiva y hasta el momento lo, lo ha hecho magistral y en pantalla nuevamente tenemos eh, sus estadísticas. Ahora bien, pasando de Sheldon Mac, eh, jugador de la semana, victorias contra Manatí y San Germán a lo que es el Power Ranking, que tuvimos la, la oportunidad también de construirlo. y Analizamos entre nosotros cuáles son esos cinco equipos que mejor lucieron en esta primera semana. Obviamente tenemos una muestra eh, de tres jornadas porque el BCN empezó el pasado miércoles. Así que el Power Ranking se desglosa de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a los Osos de Manatí con 2 y 0. En segundo lugar, a los Mets de Guaynabo con 1 y 1. Tercer lugar, los vaqueros de Bayamón con 1 y 1. Cuarto lugar, los Cangreros de Santurce eh, con 1 y 0. Y finalmente los indios de Mayagüez también con uno y 0. Ahora lo que quiero es, viendo este Power Ranking, Manatí primera posición, no es de sorprender. Obviamente son el, el único equipo que tiene dos victorias al momento. ¿Qué le parece hasta el momento el comportamiento de estos equipos? Bueno, en el caso de Manatí tuvo un gran comienzo. Y abundando un poco más con lo de Sheldon Mack, es, 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 un, es uno de los refuerzos. También Jordan Walker porque no está. Al principio, lo que es Jordan Howard, lo que es Given Jackson y también Ethan Thompson y, y Alex Morales, que se supone que esos dos por lo menos se incorporan en algún punto de abril, pero han comenzado bien, están invistos, sin duda alguna tienen que estar en el primer, en el primer lugar. No tenemos una mayor muestra porque lo que tenemos son básicamente tres, 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 tres noches, tres días de jornada. En el caso de Guarnabo tuvo una impresionante victoria eh, anoche en Bayamón. Eh, en el caso de Bayamón eh, tuvo una gran victoria. Eh, en Carolina en lo que fue la, la noche inaugural y tenemos que mencionar a Santurce eh, y Mayagüez, en el caso de Santurce que derrotó a, al equipo de Aguada en su casa y, y Mayagüez que fue un juego cerrado de bien baja anotación pero también salieron por la puerta ancha antes de día. me sorprende el equipo de Manatí porque el, la, el, el jugador que sacó la cara por este equipo fue Jonathan García y Huitian del banco. Ellos fueron bien, bien clave en esta victoria ante Guaynabo. Eh, eh, la noche de ayer también fueron clave, al igual que Cleon Payne, también en su defensa. Sabemos que Taylor David salió por lesión, se estaba quejando de las rodillas, del brace que estaba utilizando. Salió dos veces, trató de jugar, pero no pudo. Así que es bien interesante lo que está pasando en Manatí con esos jugadores del banco, que mucha gente quizás lo, lo cuenta con ellos por fuera, ¿saben? Tan viejos pero no estos jugadores fueron clave en esas victorias entre dos equipos de élite me entiendes este en el caso de Guainabo eh, una derrota difícil ante Manatín en casa pero Jason Page el show 39 puntos en la noche de ayer así que bien interesante lo que estamos viendo con Guainabo que poco a poco van a ir mejorando sabemos que no están jugando con Gary Brown que es su mariscal de campo así que bien interesante lo que está pasando ahí Santurce eh, tuvo una victoria bien apretada con Aguada sabemos que ellos están ya prácticamente completos es una victoria que queda, que da de desear. Este, en el caso de Mayagüez pues hicieron lo que tienen que hacer en su casa. O sea, derrotaron a, a los piratas. Los piratas también están incompletos, pero defendieron su casa. Sí, en, en mi caso me sorprende. La, eh, la, 2-0 los osos de Manati. Eh, quizá la única interro interrogante que teníamos era, eh, obviamente no tienen sus piezas al momento, cuál era, iba a ser ese inicio de Manati. Y si siguen esta tendencia, están sumamente bien. Están dos y cero al momento. Y sacaron una gran victoria también frente a, a los Mets eh, de Guinabo contando también la de ayer en, en San Germán. que ayer ellos tenían una amplia victoria, inclusive una amplia ventaja. Yo sé que ellos tuvieron hasta 19 puntos eh, de ventaja, pero ahí San Germán, el día se los ajusta y finalmente se pega eh, como tal. Los Mets de Guainabo, ese primer jueguito contra Manati, no me gustó lo que vi, pero ayer obviamente, como tú mencionas, Jason Page. Tuvo una explosión ofensiva con, con 39 puntos y de esos 39, 18 fue en el cuarto periodo. Eh, pasando a, a los vaqueros de Bayamón, eh, ese primer juego contra los gigantes de Carolina que se fueron a tiempo extra. Winning Gabriel, obviamente se espera mucho más de él, está calentando, acaba de llegar los otros días como tal. Eh, Javier Monjica, como el vino, eh, siempre con, con gran actuación. Y Tony Bishop, que quizás se había criticado un poco al principio de su firma. Porque era un hombre que quizás la gente estaba esperando un otro ex NBA, pero hasta el momento ha hecho el trabajo. Eh, pasando a los cangreros de Santulce, es Davis. Más adelante vamos a tocar más en, eh, en profundidad lo que es el Davis, pero una máquina de rebote, sin duda alguna. Eh, el mejor, básicamente, reboteador hasta el momento en, en el BCN en esta temporada. Eh, y final, los indios de Mayagüez, que un juego que no fue tan lindo como digamos. Eh, Bastante errático contra Quebradilla, pero finalmente sacan la victoria. No obstante, el caso de Dion Thompson me preocupa un poco como lo vi en cancha, pero me gustó lo que vi de Nick Perkins. Así que los indios sí, si más adelante puede ese desajuste, sabemos el que viene por ahí. Así que, que los indios de Mayagüez están en buena posición. Yo yo creo que sí, yo, yo por lo menos este, llevo una semana pronosticando, según cómo veo la cosa, cómo se está manejando eh, eh, en, en Mayagüez. Eh, Nick Perkin es el jugador que, que yo entiendo que se va a quedar con la 5, por lo menos en, en el inmediato futuro. Thomson yo entiendo que va a ser el refuerzo que va a salir ahora. Eh, según tengo información, para mediados ahora de abril va a llegar un Small Forward eh, que viene a... Terminó hace una semana más o menos en Australia. Un gran jugador. No quiero decir el nombre porque no quiero, ¿verdad? Eh, sí. Pero mucha gente lo está nombrando por ahí. Pero vamos a darle ese espacio a la gerencia. Pero es un gran jugador. Y yo creo que eh, eh, va a combinar muy bien eh, en este equipo de Mayagüez y un jugador que le debe gustar mucho a Cristian. Eh, porque debe cuadrar mucho con Cristian, debo decir, porque no solamente tiene la capacidad de anotar, sino que también eh, defiende. Juega en ambos lados de la cancha. Pero van a tener que salir de uno de los grandes y yo entiendo que Dion Thompson posiblemente va a ser ese jugador tiene 35 años y por lo menos en la primera en la primera noche en su primer juego hizo solamente creo que fue un punto y tres rebotes sí y, y también lo pongo sobre la mesa también vimos la actuación de Kyle Viñales prácticamente dejó las cosas como lo, la terminó en la serie contra eh, los Vaqueros de Bayamón una gran diferencia para este equipo de Mayagüez está desde el día uno que hace tiempo no, no veíamos a, a Kyle Viñales ¿Cómo ese primer juego contra los Piratas de Quebradí, aunque fue un poco errático y bajo en, en anotación, ¿qué les parece lo que vieron de Carl Viñales? Mira, eh, fueron 17 puntos si no me equivoco. Eh, él, él es la cara ofensiva de este grupo. Eh, a medida que él vaya anotando, es un jugador que está probado en Europa. Y todavía no ha tenido esa oportunidad de establecerse full en Puerto Rico, pero cada vez que juega, cada vez se acerca más a lo que es el jugador que es allá en, en Europa. Pero quiero destacar también, Joel Cintrón: 10 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. Eh, jugador que son 6-8, 6-9, mucha proyección ahí, así que clave es esa victoria. Perfecto. Entonces, ya analizando el power ranking, eh, como terminamos, nuevamente para de manera de, de repaso: Manatí número 1, Guaynabo 2, Vaqueros número 3, Canguerreros de Santuce número 4 e Indios de Mayagüez número 5. Y vamos a pasar ahora a lo que es la tabla de posiciones, aunque tenemos tres jornadas, vamos a darle una mirada como tal eh, a la misma. Cuando vamos a esa sección A, eh, del baloncesto superior nacional al momento en el tope, con un jueguito como tal eh, completado, los indios de Mayagüez con marca de 1 y 0. En la segunda posición, los atléticos de San Germán con 1 y 1, que dividieron, tuvieron la, la victoria frente a Caguas, aunque apretado, y entonces cayeron ayer eh, frente a los osos de Manati. Eh, los capitanes de recibo y los leones de ponce no han jugado. Eh, hoy, como tal, los leones de ponce viajan a Aguada para enfrentar a los santeros. Eh, y por el otro lado, lo que son los capitanes de recibo. Reciben a los Piratas de Quebradilla lo que es la denominada la guerra del norte, así que se supone que esté cerca es un lleno total el, el en Guina. Eh, los Piratas de Quebradilla en esa quinta posición con 0 y 1, sabemos que cayeron frente a los indios de Mayagüe. Y finalmente los santeros de Aguas también con 0 y 1, que cayeron frente a los cangrejeros de Santurce. Cuando vamos a esa sección B, los osos de Manatí hasta el momento como el mejor equipo de la liga con marca de 2 y 0. Tenemos a los cangrejeros de Santurce en esa segunda posición con 1 y 0. Los Mets de Guaynaud dividieron para uno y uno, al igual que eh, los vaqueros de Bayabón. Y finalmente, al final de la tabla, los gigantes de Carolina con marca de 0 y 1. Y los criollos de Cagua también con 0 y 1. Sabemos que es bastante prematuro, obviamente solamente van tres jornadas, pero ¿qué le parece lo que van hasta el momento? Bueno, si hoy Carolina vence a Santurce, se forma un cuádruple empate en la sí. segunda posición y se queda Manatí solo. Eh, como quiera, va a estar solo en la primera posición, pero se crea un cuádruple empate entre Carolina, entre Santulce, entre Bayamón y entre Guaynabo. Entonces, Caguas es el equipo, ¿verdad?, que estaría último porque no ha jugado. Caguas juega mañana. Eh, regresan. Disculpa, me jugaron ya uno, tienen y uno. Pero mañana es que juegan eh, por primera vez en la cancha de Caguas. Así que Caguas estaría, pues, en, en la última posición. Así que va a ser bien interesante este juego de Santurce en Carolina que me están diciendo que aparentemente quedan bien poquitas taquillas tal vez acabaron ya así que eh, busca tus taquillitas eh, ese es el partido de la noche te diría por, por eso por, específicamente por lo que te menciono pero también hay otros dos grandes partidos Héctor eh, y Feldi, como mencionaste o sea sabemos que el de, eh, por televisión va Ponce en Aguada. Ponce Aguada es el retorno de los Santeros un juego grande eh, ya mencionamos el de Carolina Santurce, pero también lo que es la Guerra del Norte, Quebradillas y Arecibo, eso eh, básicamente yo te diría que es la rivalidad más importante por la pasada década. No, sí, y, y en el caso de los capitanes habían dudas eh, y rumores, muchos rumores sobre Stockton. Y mm. hoy tuve la oportunidad de, de escuchar el programa oficial de los capitanes de, de Arecibo eh, y confirmaron que David Stockton va a estar presente hoy en, en un informe, no obstante Willy Rodríguez sí va a perderse el juego de hoy como tal, por una pequeña lastimadura, pero esa preocupación que tenían lo, los fanáticos de los capitanes, si Stockton iba a jugar o no, si él va a estar presente en ese juego. Que va a ser bien intenso, sabemos que siempre que quebradillas y agresivos se enfrascan en esta batalla, siempre obviamente tenemos, casi siempre, juego cerrado. Pues mira, eh, este partido de Aguada eh, es un partido bien interesante porque sabemos que lo hicieron muy, muy bien ante el equipo de Santurce. Eh, sabemos que Santurce es uno de los élites de la liga. Pero vemos a un Aguada que no le jugó candía que Gabi Velardo anotó 21, que Onano Okaku tuvo 21 puntos. No fue el mejor juego de Yerepko tampoco y todavía estuvieron ahí. Hubieron canastos de Miguel Vélez, un novato que fue seleccionado en este draft, que fue parte de esa ofensiva. Y va a ser bien interesante verle a este partido cómo fluye. Sabemos que el equipo de los Leones de Ponce no domina en estatura. Si sí tienen a Cristian Negrón, si sí tienen a Jordan Murphy, pero va a haber interesante cómo van a marchar ellos. Sabemos verdad que, que es un partido que va a ser fuerte y que es en aguada, es el regreso de los santeros. No, y, y ahora que mencionas también el caso de Yerezco, que me estuvo bien, bien interesante, en las tablas como tal, los rebotes hizo su trabajo, pero se, si no me equivoco fue 9 puntos. 6 Así puntos. Seis puntos. Pero todavía son. En el caso de los santeros de Aguada, aunque irónicamente, con esa actuación de Yerezco, estuvieron bien cerca de ganarse a los cangreros de Santurce. A, a, apenas, apenas, apenas 6 puntos, 12 rebotes. Eh, tuvo un juego en el Precision que hizo 12 con 8 y, 7. Sí, 8 y 7, jugador bien inteligente, alto IQ, pero estaba hablando de un jugador que tenía 37 años, una pregunta que todos nos estábamos haciendo, en qué nivel está ya que lleva más aún cerca de dos años sin jugar, pero yo creo que Aguada eh, ahora mismo específicamente al no tener a, a, a Dave Bonrit, que de hecho es uno de los temas que vamos a tener ahorita en el cuarto quarter, eh, Aguada ya le hizo una oferta, o sea eh, las negociaciones se intensificaron y deben tener una respuesta eh, próximamente. Pero ante la ausencia por el momento de él, de Holland, eh, Aguada tiene que tener un refuerzo. Los dos refuerzos tienen que anotar. Tampoco está Toro. Pero en el caso de, de Yeresco tiene que meter la bola. O sea, seis puntos inaceptables. Chinano Nuacu, eh, sí, sí, al menos pero... anotó 21 puntos. Eh, pero Yeresco tiene que meter la bola. No, y otro es Gai Velardo que también tuvo un, pri un, un primer buen juego en, con, lo, con los santeros de Aguada, pero. Traes el caso de Reed, aunque lo vamos a, a tocar más en profundidad en, en, la, en la otra sección. Si Aguada ya hizo la gestión, falta obviamente la contestación de Reed. Si finalmente se le da, el panorama cambia de los santeros de Aguada. Totalmente. Y eso contando ya que Iván Gandhi está aquí, obviamente tiene una pequeña lesión, pero se supone que esté pronto en cancha. Quizás Arnaldo Toro es el único que va a llegar un poco tarde. Pero si tú le sumas a las piezas que tiene Aguada ahora de un Reed... Y si Jonathan Jerezco despierta, como está esa sección, cuidado. Y Arnaldo Toro. El Arnaldo Toro. Que, que de hecho terminó Feldi eh, en la liga que está allá en Letonia. Eh, 19 con 17, jugador de. Creo que fue el, de la, del mes, creo que fue que lo nombraron. 17 rebotes promedio en aquella liga. Eh, para mí, y lo voy a decir aquí, para mí el mejor rebotero de esta liga es eh, el Davis. Y no lo digo por los 24 rebotes que cogió los otros días. Claro, Cuando sabe. vino con Guaynabol el año pasado. Fueron 16.3 rebotes en casi 10 juegos. Y en la envía y eso eran 8, 9, 10 rebotes todos los años. ¿Entiendes? O sea, para mí ese es el mejor rebotero de la liga. Que ese es otro tema que vamos a tener en el cuarto cuarto el que debutamos esta, esta tarde con esa sesión. Eh, Farid o Davey. Vamos a ver qué pasa. Pero volviendo con los rebotes, pero el mejor rebotero nativo para mí es Arnaldo Toro. Y yo entiendo que este año se le tiene que dar eh, sus 30 minutos en cancha. Y yo entiendo, yo confío, yo respeto muchísimo a Omar González. Para mí, uno de los mejores en esta liga, pero tiene, tiene que tener los minutos. Esa es mi opinión. Definitivamente, si a Toro le llega a este equipo, si a John Horan le llega a este equipo, si llegan todas las piezas que faltan, hay que contar con los Santeros de Aguada. Es un equipo que completo, llegas a postemporada, te duermes, te eliminan. Y este equipo pues, es bien interesante. no y, y, y moviéndonos de los Santeros de Aguada, para tocar por un poco por encima, lo que es ese juego entre quebradillas. Eh, y los de Mayagüez en el caso de Manuel Moody, 19 puntos impactó, pero 9 errores. Horrible, 9 no Super alto, eh, prácticamente ese juego lo sacó Mayagüez de los puntos que, que sacaron de esos errores que hizo los Piratas de Quebradilla, aunque vamos a tocar el tema en profundidad adelante. El, case, el caso de Jeff Adrian, mucho que decir. Eh, yo creo que se estableció récord. Ese es otro tema. Eh, ese es otro tema, hay que verificar, pero récord básicamente un turno en un día. Así que de todo se ve nuestro baloncesto bueno, superior nacional. Eh, y en el caso de Taekwondo Rolón, lo vi súper consistente, me gustó lo que vi de él. El Clutch, esa es su marca de, de fábrica. Eh, y lo quiero traer también a colación un poco como de lo que vieron de Taicuan Rolón en este primer partido, ¿qué, ¿qué les parece? Bueno, yo lo vi en un par de juegos en, la, en el Preseason, entonces también pues en este juego, eh, él está ready eh, Taekwondo eh, 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 a mí me encanta porque es una combinación eh, como una especie de point forward eh, controla muy bien la bola a mitad de cancha, tiene la capacidad de anotar a larga distancia, ataca tiene una gran visión de cancha me impresiona mucho, eh, lo vi bien de cerca de un juego en San Germán de Fogueo y cómo le encuentra bien a, a sus compañeros, tiradores, hombres en la pintura mismo cuando ataca, con pases en el último segundo. Tiene, la, la visión de él es otra cosa. Y como tú combinas su, su gran poder y ofensivo, pues obviamente por eso le, le, le abre a entonces más oportunidades para encontrar lo que, lo que son los jugadores abiertos. Eh, sabemos lo que hizo con Guaynado cuando llegaron a, la, a las finales. Un equipo que estaba bajito en personal. Brad Greenberg fue el dirigente. Eh, pero era el, ese equipo llegó a finales por, principalmente por Taekwondo Rolón y obviamente por, la, por el trabajo defensivo de Brima. Para mí es un superjugador. Para mí, Brandon, eh, Knight. Brandon Knight, que de hecho o se va a perder cuatro o seis meses por, por una lesión. O sea, no viene este año de seguro. Yo creo que anulaba ofensivamente lo que era Taekwondo Rolón. Le quitaba la bola de las manos. Eso, eso nunca cuadró. Eh, así que lo, para mí, Feldi, aquí hay, hay que estar pendiente. ¿Cómo combina Mudey con, con Taekwon el basco? Yo creo que esa va a ser la clave. Eh, y yo entiendo que eso va a funcionar, pero por lo menos el primer juego, pues ese no fue el caso. Jay Fedrian y Evo Colón se combinaron para 28 minutos, 0 puntos. Eh, Taekwon cargó con la ofensiva, cuando viene a Wheeler, el 9 puntos, eh, Will el 6, Ian Cla este, Clavel el hermano Gilberto el 7, el Díaz que por fin jugó 2 puntos. Este grupo, cuando tú lo vienes a ver, tres puntos morir. no, no hay un anotador en este grupo. Este, aparte de Taekwondo. Sabemos que verdad que, que lo que es Gian Clavel viene más tarde. So, la preocupación de este grupo es si tienen un lanzador aparte de Taekwondo Rolón. No. O sea, no tienen creo que un jugador que sea tirador con puntos en las mano que acompañe esa ofensiva. Y mientras esté Eso esa ausencia, mientras esté esa ausencia de Clavel, yo creo que este grupo las va a ver difícil. Sí, y, y la otra interrogante es hasta el momento no, sí obviamente se ha dicho de que él llega o a finales de abril o principios de mayo, pero no ha sido oficialmente anunciado por el equipo. Así que hay que ver si hay contrato ahí si finalmente llega. Pero que esa siempre ha sido mi interrogante. Sale nice, sale wisey Obviamente te puede coger parte de esa ofensiva, pero después, lo otro, Wheeler llegó, eso es una, eso es una nota positiva para ellos, pero obviamente se está acabando de la venta, porque se puede pedir mucho. Para mí, es, para mí. Ese es el, el único equipo en la sección A para mí eh, que completo y si logran engranar, que puede competir con los grandes de la B. Y hago la salvedad con San Germán. También cuando llegue Chris con Mason, eh, eh, para, les doy ese espacio. Pero para mí la línea es si logran engranar, quebradillas para que estén en sus últimos cuatro. Perfecto. Entonces, ya culminamos entonces con esta primera sección eh, de replay semanal, donde tuvimos la oportunidad de o sea, hacer un pequeño Rica. Jugador de la semana es Sheldon Mack. Tenemos a los Osos de Manatí en el tope de ese power ranking con dos eh, victorias en esta eh, jugo, jugo en temporada, solamente tres jornadas hasta el, hasta el momento. Y la tabla de posiciones, que obviamente en la sección hasta el momento los indios de Mayagüez están eh, en el tope. Y la sección B, que están eh, los osos eh, de Manatí. Ahora, próximamente, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar con la entrevista eh, semanal. Básicamente tenemos hoy como primeros invitados al dirigente Carlos González de los Campeones Gigantes de Carolina y el canatero Jesús Cruz también de los Gigantes de Carolina. Así que, como le dije al principio de la transmisión, compartan la transmisión, suscríbanse en específicamente también al canal de YouTube y dejen sus comentarios y sus preguntas porque las vamos a estar revisando y evaluando ahora eh, y vamos a seleccionar algunas para hacérselas tanto a Carlos como a Jesús y para que también ustedes tengan la oportunidad de participar. Pero vamos unos minutos a una pausa, no se retiren porque regresamos con la entrevista con Carlos González y con Jesús Cruz. <laughs> Intentando. Sí, sí. La caída de un micrófono. Estamos de regreso, ya tenemos aquí en el estudio tanto al dirigente de los campeones gigantes de Carolina, Carlos González, y a mi otro lado, Jesús Cruz, también campeón con los gigantes de Carolina. Muchas gracias por estar con, estar con nosotros en, en la tarde mañana de hoy. Me agradecido por la oportunidad gracias a ustedes por la invitación Jesús sí. bueno, tú sabes este, gracias a, agradecido de estar aquí muchachos vamos a hablar de ese primer juego eh, juego inaugural juego de muchas emociones eh, anillo, celebración eh, rematch con el campeón eh, qué es lo que me hablan de ese primer partido contra Bayamón? Eh pues eh, un juego de muchas emociones es la primera, la primera vez en la historia de la franquicia se obtiene el campeonato, así que sabíamos que va a ser una, una celebración bastante amplia. Eh, un día así difícil, ¿verdad? La, mantener la concentración. Un grupo joven, eh, de los muchachos del equipo, ¿verdad? Muchos. Es la primera vez que obtienen su primer campeonato. Así que es una noche bien, bien, bien especial para todos. Eh, lo que se ha formado en la cancha, el ambiente... Es un, es un espectáculo lo que lo que ha hecho héctor allí el fanaticada ha sido un apoyo increíble así que no era para menos eh, eh, sentir ese apoyo el, el ambiente de celebración eh, no lo pudimos terminar como como de, como queríamos verdad con la victoria pero nada la temporada larga apenas comienza creo que tenemos un buen núcleo próximamente se siguen añadiendo piezas etcétera verdad para tener el núcleo completo así que eh, esperamos seguir seguir se, se, sintiéndose respaldo y seguir mejorando como grupo para empezar a, a traer las victorias que es lo que queremos ah, como el día es una noche muy emocional eh, llena de distracciones es difícil eh, mantener la concentración una noche así pero este una noche que queremos repetir eh, quiero tener muchas noches así este, y pues el juego pues me imagino que entraremos más in depth con, con eso, pero pues no salimos con la victoria, que es algo que nos molesta. Pero entendemos que es una temporada muy larga, falta mucho. El primer juego estamos engranando, hay nuevas piezas, hay, hay piezas que faltan. Así so que nada, seguimos cogiendo el proceso de día a día. Y pues hoy tenemos otro juego y estaremos listos, Carlos. Eh, ¿Cómo has visto la evolución de esta, de esta franquicia desde el primer día que tú llegaste hasta el día de hoy? Eh, sin duda. Eh, ha sido un cambio increíble. Eh, sabíamos que teníamos, tenía potencial al, al momento que llegamos. Que había potencial eh, por los turnos que se tenían. Pudimos hacer unos cambios que obtuvimos el primer turno y segundo turno. Eh, las piezas se han dado. Eh, Jesús fue un séptimo turno, primero y segundo turno. Tremont y, y Condi, ¿verdad? No, hay, no hay que hacerle un genio para, para, para tú saber que, ¿verdad? que son grandes jugadores. Pero ya después del cuarto quinto turno, pues es suerte y verdad. Fallan en NBA, como yo digo a Héctor, Héctor, si fallan, cogieron a Zambow y por encima a Jordan, que, que yo falla aquí cogiendo a, a uno por otro, eh, eso no es nada. Así que, pero creo que gracias a Dios, el desarrollo que se ha dado de Jesús, J.J. Rome el año pasado, eh, las piezas que han llegado como Yoman, eh, un jugador joven, hobby, ¿verdad?, de 23 años. Eh, creo que, es que hemos, hemos hecho, la filosofía del equipo es tener un grupo joven. Eh, hemos tenido la, la, la bendición de poder coger esos, esos jugadores que se adapten a lo que queremos. Y las piezas veteranos: el año pasado tuvimos a Bimbo y a, y a Philly, y do, dos jugadores leyendas de mucha experiencia, que estadísticamente no salen todos los días ahí poniendo 6, 8, 10 puntos. Pero lo que brindan día tras día en el camerino, en las prácticas, en ese banco, lo que dicen, lo que llevan a los muchachos, etcétera, son una extensión. Fue eh, un bien importante y lo que ahora con la llegada de, de vuelta pues, eh, me cubre esa también necesidad, lo que, que también Franklin se asuma más responsabilidad en ese aspecto. Así que es un grupo, eh, honestamente, un grupo de mucho talento, que esperamos que puedan seguir juntos muchos años, que esa es la parte más difícil. Eh, cuando los equipos son así, jóvenes, talentosos, pues todos quieren ¿verdad? en su momento más protagonismo, más dinero, etc. Y si nosotros podemos controlar ese grupo, pues, pues poder establecer, ya creo que ya hemos establecido una cultura de lo que queremos. Es cuestión de pues, que de la salud esté ahí y, y que podamos seguir juntos por bastante tiempo, pues yo creo que esperamos en un futuro. Eh, no puedo decir que todos los años va a ser lo mismo. Eh, sería muy egoísta, muy. Sin, sin, pero creo que tenemos un buen grupo para, para poder competir por varios años y siempre ser candidatos contendores a, al título. Jesús, eh, ¿qué pudiste aprender de la temporada pasada? ¿Qué vas a estar implementando en esta temporada? Este la temporada pasada pues, fue una de alta y baja para mí. Eh, este, pienso que tuve una buena temporada regular y después cuando llegamos a, lo, a la postemporada, pues este, no fue mi mejor desempeño. Pero este, aprendí que siempre tenía que quedarme listo, ready. Eh, no cambiar mi, mi rutina, si estoy tirando bien, si estoy tirando mal, siempre cumplir con mi rutina, este, estar bien de la cabeza, este, estar listo para cuando Carlos me llame. Eh, y que, mmm, que es una bendición este, estar en esas líneas, especialmente en la contemporada, en la que hay mucha presión, este, vale mucho. Y entonces, pues, es un momento en, en el que uno quiere estar... Y pues uno se pone ready para eso y pues este, aprendí a lidiar con las altas y bajas y pues al final pues salimos campeones y pues sal salió todo bien al final. Carlos, eh, mencionaste el, el, lo que fue el draft, eh, claro, Waters Condit, pero eh, en, el, en ese pick 7 que entonces eh, Jesús es la fundación de campeonato, eh, ahora te pregunto Jesús, eh, yo he visto eh, de, de cerca, he estado estos, estos tres años con Carolina, tú tu desempeño con el equipo, cómo tú entrenas el, el profesional que tú eres, mencionaste que, que tú escuchas, que sabes tu, tu rol, o sea que eres bien profesional. Quiero eh, que hable, eh, le explica a la gente tu, tu, tu entrenamiento, cómo tú te preparas, eh, porque hemos visto, estaba hablando con tu papá que le envió un saludo a, a, a Jesús y a tu señora eh, a Andrés y a tu señora madre. Eh, que tú en la colegial tú estabas jugando de cuatro. Te ponían a jugar la cuatro, pero cuando llegas a Puerto Rico tuviste un ajuste ahí para... Eh, específicamente estamos hablando del tiro largo. El primer año tiraste 28%, el año pasado tiraste 38%. Eh, yo creo que el año pasado estabas tirando como que un poquito por ciertos puntos del tiro, pero este año te he visto practicando y he visto tu evolución. Eh, cómo has mejorado, has vuelto a ser ese tirador que, era, que, que eras antes. Eh, o sea, sigues mejorando en tu juego. Eh, bueno, eh, de lo que el equipo necesita. Eh, el equipo no necesita que yo juegue la 4. Eh. Soy un jugador muy pequeño para jugar la 4 este, todo el tiempo. En el colegial lo pude hacer, pero aquí los hombres son más atléticos, más altos, son mejores jugadores, todos somos profesionales ahora. Eh, y el, el, la mejora del triple fue con, hablando con Carlos y él me dijo: si quieres sobrevivir en esta liga, tienes que meterle ese triple. Este, tienes que crear espacio para los otros jugadores, los Waters, los Mike Scott. Eh, los jugadores más importantes en la ofensiva este, para que ellos tengan espacio de, de trabajar y entonces cuando ellos los doblan y yo esté solo pues tengo que hacer la defensa pagar por eso eh, y yo pues trabajo mucho con Julio Ocasio que es nuestro este, entrenador de, de destreza este, antes de las prácticas, después de las prácticas, antes de los juegos y es una constante este, no puedes fallar un día este... Tienes que seguir dándole, como dije anteriormente, no importa si estás tirando bien, si estás tirando mal, si estás, si estás caliente, estás en un slump, es cumplir con la rutina y siempre, siempre este, tener esa, esa mentalidad de que estoy, estoy positivo. Tiré mal, pero estoy positivo. Y, este, nada, eso, pues, quiero seguir mejorando. Este, ya creo que hice la transición a la 3, ahora estoy intentando hacer la transición a la posición 2 y pues eso viene con otras cosas que estoy mejorando y tratando de, de implementar en mi juego. Háblame de, de la confianza que te, que te brinda Tremon Waters. Fuiste un jugador que la postemporada tuviste canastos importantes. Háblame de eso. Eh, Tremont, al, al igual que Tremon, este todos mis compañeros de equipo, Carlos, Leo, en verdad to, toda, la, toda la franquicia pues me da eh, confianza. Este, pues como dije, Tremont y MyScore requieren mucha atención. Y pues ellos siempre me decían que si te paso la bola y estás solo, es un que la vas a meter. Y pues, gracias a Dios, gracias a mi trabajo, gracias a ellos, pues a lo último en la temporada, en la postemporada, pues pude meter unos canastos grande y eso es, es debido a la atención de ellos, a mi trabajo, a las cosas pequeñas que trabajo con Jorge, Es, de, es un producto de muchas cosas para llegar a ese momento y que salgan las cosas bien. Carlos, eh, queen Cook, emily Williams. Un juego oficial, pero llevas un par de semanas con, ¿Sí? con Cook, mi William un poco menos. Háblame de esos dos refuerzos. Eh, queen Cook eh... Un jugador que tiene mucha experiencia vino con un resumen muy bueno, NBA, buen programa en universidad, eh, Duke. Este G League lo jugó, lo jugó muy bien eh, los pasados años. Llevaba alrededor de un año sin poder jugar juego oficial. Este año estuvo esperando una llamada de, de, de dos equipos de NBA. No sucedió nada, así que se quedó en su casa sin jugar. Eh, cada día que pasa sigue mejorando. Es cuestión de ritmo. Eh, llegó con una libritas por encima. Poco a poco está bajándola. Eh, bueno, tiene una gran capacidad para anotar, eh, tiene capacidad para pasar, buen armador, puede jugar de dos por su tamaño aquí en la liga. Emmy Williams, pues honestamente, fue uno de última hora. teníamos Ha sido difícil todo el año, ¿verdad? Todo la, el off season buscando refuerzo. La fecha de comienzo de la temporada, pues, es una bien difícil. Los jugadores disponibles es mínimo. Eh, básicamente, G League es lo más que culminó tres días antes de comenzar la temporada. Eh, Gilli, los hombres grandes, cada día están en peligro de extinción. Eh, así que fue a última hora la opción que teníamos, que nos quedaba, era él. Habíamos cogido una, una decisión anterior. Desgraciadamente escogemos al muchacho, hablamos con él, hicimos ¿verdad? todo lo del acuerdo. Y al momento de culminar el partido, se entera que su mamá murió. Y tuvimos que, ¿verdad? Pues se, se, se detuvo esa, esa negociación, ese acuerdo. Y ahí recurrimos a Emmy Williams, yo lo había visto ya en Dominicano cuando fui a dirigir, lo vi BCLA, que él estuvo allá jugando con el equipo de Real Estelí. Así que, pues nada, dentro de todo, llevaba apenas dos días cuando llegó con nosotros. Creo que tuvo un buen primer juego estadísticamente. Falta, ¿verdad? Coger ritmo con el grupo, pero creo que es un jugador que necesitamos, diferente a lo que tenemos. No es grande para su posición, pero es bien atlético. Eh, puede tirar de afuera con tiempo y espacio a, a rebote, a correr la cancha, así que nos da cosas que, que son que son positivas para nosotros. ¿Cuándo se incorpora Condi? Eh, eh, pronto, <laughs> pronto, pronto. Bien pronto. Bien pronto, bien pronto. Es importante. Para el que no sepa, Amy Williams eh, jugó contra Moon Waters en LSU, Scarlet Mace y la Suite, jugaron juntos, así que pudiera pasar que en algún momento ellos dos regresen a jugar en el BCN juntos. Eh, posiblemente, no sé, ¿verdad? No sabemos la fecha exacta de Tremon. Eh Tremont está. su equipo está jugando muy bien. Eh, entiendo que van a coger y eh, su primera su primera serie. Eh, su segunda serie pues tienen una gran probabilidad de, de poder avanzar. Así que Tremon pues se va. Su, su, su incorporación va a ser un poquito más, más tardía. Así que no sabemos. No sabemos cómo vayan las cosas de aquí en el transcurso, cómo va el resultado del equipo, etc. Tú sabes que uno, uno hace una proyección y las victorias y la derrota de que este país, pues, la liga es un poco impaciente. Así que eh, hay que ver, uno se ajusta, ¿verdad? A lo que hay. Lo mejor que es, sea para el equipo en ese momento, pero no tengo una fecha exacta de cuándo va a llegar el Tremon. Para que, para que puedan coincidir ambos. Eh, Llega a la agencia libre de David Huerta. Háblame, ¿verdad?, de lo que viste en ese primer partido. Eh, nada, David, un veterano, yo tuve la oportunidad de comenzar cuando comencé como asistente en el 2009, fue pues, su temporada rookie de David en Quebradilla, desde ahí he trabajado con él, yo digo que es de la, de la última cepa de los Mojicas, el área Yuso, todo ese grupo, David estuvo con ese grupo, ya está en su, su última cepa, ¿verdad? su ética de trabajo es increíble, trabaja todos los días, inclusive lo tenemos que mandar a descansar porque pues ya no... Ya. Tiene que aprender a manejar eso. Eh, es un jugador que el año pasado, tuvimos problemas eh, para anotar del banco. Eh, Jesús cayó como un elón. Eh, Yo mal cuando salía, especialmente con guainabo y quebradizas, primero primera dos series, tuvimos problemas de anotando. Yo mal cuando de visitante. Entonces, son... se nos hacía más difícil eh, poder llegar a la meta de puntos. Aunque Tremont y, y Mike hacían su cuota, pero carecíamos de esos puntos que nos permitían, nos dejaban setenta y pico. Eh, Entendimos que ese fue el, el espacio que, re, que, que ocupó Ronald Match y entendemos que David Vuelta puede ocupar ese espacio y nos permite traer el, el otro refuerzo en la, la posición que nosotros entendamos de más de necesidad. David es un jugador que ha metido la bola en todos los escenarios. Eh, no creo que le tenga miedo en un escenario como una serie. Puede ser un jugador que nos puede cambiar una serie. Maybe en la regular no va a ser los, los puntos que uno espera que haga como en el pasado, que hacía 15, 18 por. por Creo que no necesitamos eso, va a tener su juego que va a tener esa capacidad. Pero yo creo que en una serie, David Vuelta parado en una esquina, eh, pueda anotar el triple e grande y que hace que, que cambie una serie, que, que el ajuste sea diferente, etcétera. Así que eso es lo que trae David Vuelta a nuestro equipo. Eh, sabemos que jugadores Jomar, Jesús, Franklin, un veterano Franklin, pero Jesús y Yomar son jóvenes. Y la cuestión de salud nos ayuda cuatro, cuatro jugadores en esa posición de 2 y 3 que son intercambi intercambiables, puede jugar Jesús la 2 y la 3, David todavía puede jugarle dos ofensivamente, Franklin puede defender de la 1 a, la, a las 4, eh, que me da esa manera de poder intercambiarlos a todos eh, y la temporada es una demasiado atropellada, eh, nosotros de hoy al, al viernes tenemos 4 partidos en 6 días, así que la calidad, la, la rotación tiene que ser una sólida y David nos da eso. Tiene un jugador que ha batallado varias lesiones durante ¿verdad? los pasados años. Y tú le das la confianza y es Evander Ortiz. Quiero que me hables de él. Evander, honestamente, Evander, el año pasado se perfilaba que iba a ser por regular. Luego de su lesión de ACL y todo, ¿verdad? llevaba año y pico. Yo lo había utilizado en una serie con Arecibo, el 2022. Lo puse ahí un par de minutos para que él. Tuviera, llevaba año y pico sin jugar no estaba ready sentido no es físicamente sino cuando tú lesionas así la parte mental y lo pusimos allí un par de minutos porque empezara a botar el golpe sintiera que, 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 que se le está pagando la recompensando lo que por el proceso que ha hecho el año que ha pasado pre, pretemporada no estaba Tremont, etcétera y él era el point regular eh, que sé yo dos semanas antes de comenzar la, pretemporada, la, la, la temporada eh, cirugía creo que fue el pulgar la mano de tirar sale de nuevo. Eh, se lesiona selecciona Philly, selecciona Jonathan García, se lesionaron todos los Poingares. Traemos a Jose Soto y de momento llega todo el mundo, llega Philly, llega Jonathan, llega Tremon, llega Evander eh, y tenemos todos esos Poingares. Entonces, es difícil, ¿verdad? Pues si lo hace Philly bien, pues se queda jugando Philly, ¿verdad? De baco, porque está Tremon ya jugando y se sabe que Tremon va a coger la, la la mayoría de los minutos. Pero el que viene atrás tiene una responsabilidad, eh, no tiene mucho margen de error. Entonces tengo a Philly, tengo a Jonathan, tengo a Joseph y tengo a Evander. Así que no pudo coger confianza y este año pues, ha estado toda la pretemporada con nosotros, lo ha hecho muy bien. Lo que necesita es tiempo y creo que sacó provecho ese primer día, eh, en todo el tercer parcial. Y nada, hizo lo que, la, la capacidad que él tiene de hacer. La verdad que Evander físicamente ha entrenado, no ha parado de entrenar y estamos en ritmo. Jesús... Eh... Hoy te toca en papel, te pregunto, eh, defender a, a Brandon Goodwin y también lo que Ángel Matías, que es un forward, fuertísimo, más eh, alto. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te preparas para un juego como el de hoy, para, para defender este tipo de jugadores? Todo el mundo conoce en Puerto Rico que tú eres uno de los mejores eh, tuple players de la liga. Hoy contra Santurce, Goodwin, Matías, ¿qué me puedes decir? Ah, este, empezamos con Leo, el, el, el trabajo empieza con Leo. Eh, Leo es el mejor entrenador con, con lo que se llama el scouting, él nos da las tendencias, eh, nos da la jugada, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, cuánto, qué, qué por ciento tira, y entonces pues el trabajo empieza con él, después uno va a su casa, busca highlights, cosas así, a ver lo que le, le, le gusta hacer el jugador y... Después está este estar enfocado en el scouting, en verdad que yo pienso que si uno sigue lo que Leo y Carlos le dice, este, uno va a tener este, buenos chances de, de que lo sientan en defensa y de que tengan un off night. Este, y uno se prepara con eso, y entonces pues cuando está en el juego es ponerle las ganas. Y usar la energía del público, este la energía de tus de tu compañeros, la ayuda de tus compañeros, porque no es, un, no es un trabajo solo mío, trabajo de los cinco jugadores que están en cancha. Eh, y nada, coger ese, ese macho personalmente este, y venir con las ganas de que, mira, hoy lo voy a, lo voy a detener, hoy, lo, hoy va a tener un, un mal día. Y pues eso, pues así es que uno se prepara para enfrentar a buenos jugadores que esta liga tiene muchos. Ahora que dices eso, que para, hasta el momento en el BCN, ¿quién, ¿quién es el que ha sido más difícil para ti defender? Eh, me tocó una vez eh, Tyreek Evans en Mayagüe el año pasado, y pues ese fue, el, yo creo que el más difícil que, que se me ha hecho. Este, ese día empecé a regular porque Franklin se lesionó y tuve, tuve una noche la, la, larga. ¿Qué te incomodaba Adel? ¿Qué tenía Tyreek? Lo que pasa es que es era un hombre gran, era un hombre bastante grande y fuerte un 6-6, fuerte atlético y pues tenía muchos recursos ofensivamente y tiene un talento que fue eh, no del todo el año en, en la NBA claro. so, este pero nada me hubiese gustado ir contra él otra vez para probarme otra vez y eso a, eso a eso no le gusta este probarse contra los mejores jugadores eso es lo que uno busca uno se quiere medir me entiende y pues Nada, hoy será otra gran noche este, defendiendo a esos dos jugadores. A Walter también me puede tocar. este Son so nada, vamos para encima. Carlito, tan dulce, hoy importante hoy. Puede significar 0-2 o empatar en la segunda posición en la sección. Es temprano, sí. pero todos los juegos son importantes este año porque la realidad del caso es que está bien competitiva más aún la sección B. No, sin duda, de la parte. Primero estamos en casa, eh, perdimos el primer juego en casa y. Eh, la casa, ¿verdad? lo que le trato de decir, es sagrada. Eh, tú ganando los 17 partidos que tienes en tu casa, ya tú estás al, al otro lado, por decirlo así. Y, y visitante, pues tú te batallas y te roba uno aquí que otro. O aquí en negocios. Eso es perfecto, escenario mm -hmm. ideal. Mm -hmm. eh, entonces, pues tenemos que salir con ese sentido de urgencia. Aunque no cuente, ¿verdad? Está standing hoy, ¿verdad? Estamos apenas empezando. Pero eh, es nuestro mm -hmm. rival. De, jugamos seis juegos con ellos, eh, así que es importante dominar ese, 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 ese contra ellos. Así que tenemos la. Estamos empezando la temporada, ellos están completos, todavía no sé, ¿verdad? no estamos en ritmo, así que tenemos que tratar de sacar eh, sacarle provecho a la que estamos en casa, que tenemos en la fanaticada, posiblemente sea casa llena nuevamente, ¿verdad? verifiqué ayer y lo que quedaban eran como menos de 100 boletos. Así que debe ser una noche también llena en, en nuestra casa. Y tenemos que usar ese, esa energía del fanático. Aunque todavía no estamos donde queremos estar en cuestión de ritmo, jugada, estrategia, etcétera. Eh, es un proceso que conlleva tiempo. Claro. Pero creo que tenemos las piezas necesarias. Y tenemos el talento. Y tenemos básicamente lo necesario para poder defender la casa. Salir con esa victoria. Eh, sabemos que Brandon, Goodwin y, y Walter son sus bujías ofensivas. Ángel Matías, el año pasado tuvo una, una temporada candidato de MVP, así que tampoco se puede menospreciar eh, lo mucho que ha mejorado Palermo. Eh, el primer juego se jugó muy bien, así que tenemos las manos llenas con ello. Eh, creo que debemos ser más, más, más responsables en el aspecto, en el aspecto defensivo. Eh, tenemos que, yo creo que hay mucho espacio por mejorar. Ofensivamente, yo creo que ya nosotros tenemos la capacidad de anotar. Es cuestión de defensivamente ser más, más, más disciplinados. Exacto. Perfecto. Eh, antes de culminar, también me quería, toca quería tocarte lo que es esa integración de Mesa en Basado, aunque fue una integración de, de último momento. Sabemos que Condit llega pronto y hoy te toca un Ed Davis que viene a coger 24 que en ese primer juego. ¿Cómo Mesa en Basado los puedes ayudar esta noche? Eh, una, es algo de Basabe, Julián, Manderson, ¿verdad? mayormente ellos son los que cargan con esa responsabilidad. Eh, por lo menos la parte defensiva, pues el. Esa parte no la puedo controlar. Si él va a coger 20 rebotes defensivos, pues eso, ¿verdad? Eso es, esa parte no la puedo controlar. Pero sí lo que podemos controlar es la parte ofensiva. El juego pasado tomo, cogió 13 rebotes ofensivos. Eso es, es imperdonable. Eh, tenemos que hacer boxado con él. Él no es un jugador ofensivo en el sentido de que va a tomar de mandar la bola para, para poder anotar con su movimiento. Va a depender del roleo y de, de, de su toque, ¿verdad? De tapeo, etcétera, Así que es una cuestión de, 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 de trabajar con él físicamente, estar en contacto todo el tiempo. 6,9 9, pulgadas, 6,9, brazos bien largos, un Insta muy largo, así que eh, tenemos que ser físicos con él desde el principio y, pues, y cambiarle, ¿verdad? Tenemos que jugarle rápido para hacerlo defender. por Si va a jugar 35 minutos, tiene que moverse, no podemos dejar que esté parado en la pintura toda la noche, porque va a poder jugar así 50 minutos, así que nosotros tenemos que hacer que defienda, que se mueva y ponerle en posición que no sea de, de su fortaleza, que fuera de esa pintura. Le agradecemos eh, la oportunidad por aceptar nuestra invitación. Son los primeros invitados de, de, de Foque BSN y deseándole mucho éxito hoy en ese juego frente a los cangrejos de Santurce. El calentón ya está lleno, prácticamente ya veo el, también que están mencionando que hubo un solado. Así que, nada, a las 8 de la noche saben los gigantes de Carolina en su casa recibiendo a los cangrejos de Santurce. Vamos a una breve pausa. Comparta la transmisión, manténgase en sintonía. Porque regresamos con la sección de La Voz del Fanático, donde vamos a estar atendiendo sus comentarios y sus preguntas. Ahí está. Vamos fuera. Ahí. Vamos fuera. y no ¿A qué? Okay. Regresamos ahora con la sección favorita de los fanáticos del baloncesto superior nacional y así es que se llama su nombre La voz del fanático. Nuevamente exhortando a todos los fanáticos que compartan la transmisión eh, y de igual manera se suscriban a nuestro canal para hacer que así estén eh, redes y en sintonía. Tan pronto salgamos live, eh, se lo informe el sistema. Pero vamos con los comentarios eh, de los fanáticos y en YouTube. Veo que tenemos una pregunta para, para Julián y te la leo como sigue. Eh, Iván Rivera Medina nos felicita primeramente por, por el programa y dice, ¿crees que el novato y recién rastreado Hawkins debe ser titular pero llevarlo paulativamente hasta ser titular? Bueno, esa te la voy a contestar, pero eh, te la voy a contestar gracias a los amigos de Tacorriendo en Carolina. Justamente en la entrada del Centro Judicial de Carolina, Tacorriendo, para reservaciones puedes llamar al 787-750-6081. Eh, los mejores burritos de pollo, de carne, eh, los, los nachos espectaculares. Eh, ¿Te acuerdas la montaña de nachos que tenemos es ahí riquísimo. con queso? Ay, Una cosa riquísimo. espectacular. Margarita, pero son el verdadero sabor. Escuchen bien esto. De la cocina mexicana. No quiero decir que los demás son de embuste, no voy a decir eso, pero ellos son los verdaderos. Está corriendo, ¿ok? Y eh, ellos trajeron a Carlito González. Ya se Cruz. La pregunta sobre Hawkins. Sobre Hawkins? o Leones de Ponce. Bueno, yo pienso que es un gran, yo pienso que es un gran refuerzo. Yo, eh, perdóname, un gran eh, rookie. Yo pienso que, que para tener, tiene 25 años, ¿verdad? Eh, tampoco es un nene, pero eh, es un novato. Pues yo creo que puede ser el, 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 el robo del sorteo. Recuerda que con solo en el 9. Eh, pero en este caso yo, yo por lo menos lo que pude ver de él, lo más que me gusta es la, eh, más allá del físico, que es un 6'3 legítimo. Brazos largos, eh, eh, piernas largas, atlético, eh, rápido. Eh, es un jugador que tiene mucho IQ. Eh, lo, lo, lo que he visto en, lo, en los tres fogueos que vi de Ponce es que eh, sabe tomar toma buenas decisiones, sabe cuando tiene que pasar, sabe cuando tiene que tirar. Eh, y eso es algo, ¿verdad? Que eso no lo no tiene todo el mundo. Aparte de eso, es un jugador también que eh, estuvo cerca del 40% en el tiro largo, eh, en colegial, y también es bien explosivo, y, y brinca y llega al, al, al aro eh, fuerte, alto. O sea que yo pienso que es un jugador de mucha proyección, eh, claro está, es un novato, los novatos tienen que llevarlo poco a poco. Así que yo creo que empezarlo así en la 1 yo pienso que es muy, muy prematuro, pero ya de por sí, de, según fuentes me, indica, eh, me indican, Ponce le va, ya tiene minutos seguros detrás de Macho de Jesús. Que ese es uno de los temas que vamos a tener en el Exacto. cuarto cuadro, va a tener los minutos, pero según lo que yo veo, pronostico que se va a seguir ganando los minutos porque es un jugador, tuve la oportunidad de entrevistarlo, a través de una de las redes sociales y es una rata del gimnasio. Entrena, es un muchacho bien mentalizado y tiene todas las herramientas para ser un jugador con una larga carrera y ser muy exitoso. Así que yo pienso que Ponce hizo una excelente selección en, en lo que es Hawkins. Perfecto. También tenemos un comentario en Facebook de Ernie Omar Fernández: dice, Go Goodwin, con todo lo bueno que es, no creo que sea el fit para Santurce y menos con un centro de defensivo. Feldi. Vimos esa primera actuación de Goodwin. Sabemos que el triple no lo tiene dentro de sus recursos. ¿Qué te parece? Él ni dice que no entiende que es un buen fit el de Goodwin con los cangrejos. como tú lo ves? Eh, 18 puntos, creo que 8 he rebotes y 5 asistencias, si no estoy equivocado, ante los santeros de Aguada. Este jugador es muy ofensivo. Para mí, es ofensivo, yo lo pude ver contra Guaynabo en un fogueo, lo vi en las prácticas. Para mí, tiene todos los recursos para ser MVP en esta liga. Lo sigo, lo reitero. ¿sabes? Para ¿Cómo? mí, va a ser MVP. Este poco a poco. Y nada, este, para mí, él va a seguir haciendo el trabajo. O sea, estamos hablando que solamente vimos el primer juego. Y ya no estoy 18. Yo lo vi meter mucho más contra Weinabo. Y este, este chamaco ataca bien, tira bien. Obviamente, su triple no es su fortaleza. Pero si tú le das el espacio, la va a meter. Aparte que defiende demasiado. Eh, al ponerlo al lado de un centro defensivo como lo es Farid. O que vale, lo que va a ser eventualmente él, pero lo tiene Sarah Davis. Pues ese es el macho perfecto, porque tienes un el que anota y tienes el centro defensivo. Tienes todas las piezas. Sabemos que ahí la cara del equipo es Matías. Obviamente anotó nueve puntos en su primer partido, pero definitivamente él va a seguir metiendo este puntos y va a ser el Mvp poquito a poco. O sea, eh, me lo reitero, me quedo con él. Perfecto. Eh, Joshua Vélez Villanueva también en Facebook nos pregunta Saludos muchachos, ¿qué dos equipos dominarán las secciones A y B en su opinión? Esa te la voy a dejar a ti, porque te toca a ti. Sí. Eh, yo, yo voy después de ti. Sí, mira, en la sección A, aunque me preocupa un poco esto, lo primero que vi de, de quebradías, sigo pensando que van a terminar en esa primera posición. Eso no significa, obviamente, nada, porque subimos, sabemos lo que pasó la pasada temporada en, en la postemporada. Eh, en la sección B, ahí está un poco más complicado, como tal. Eh, pienso al final del camino, Carolina, aunque va a tener sus bajas. Eh, Condit, por lo que nos dijo Carlos González, parece que su incorporación se acerca próximamente. Quinn Cook, lo que vi me encantó ver en ese primer partido, obviamente todavía faltaría Mike Scott, que llegaría ya a mediados finales de mayo, y Tremont Waters. Pero pienso cuando ve esta, esta sección A que Carolina va a terminar, va, va a estar bien cerrado, pero Carolina pienso que va a terminar en esa primera posición de la sección B. Eso es lo complicado porque yo veo esto, es bien sencillo. Una cosa es en qué posición tú termines, y una cosa es lo que pasa en los playos cuando los equipos están completos. Exacto. Y que yo pienso, para mí es adivinar. En estos momentos tú decís quién va a quedar primero, pero pues yo me voy a enfocar más aún con los equipos completos. Yo pienso que en la sección B. El equipo de Carolina eh, eh, es el estandarte. Obviamente son los campeones, pero mejoran con David Huerta, mejoran con Maura, mejoran los jóvenes que ya tuvieron esa experiencia de ganar ese campeonato. Eh, y en el caso amenazando, yo tengo a Guainau y Guayamón. Para mí son las verdaderas amenazas legítimas de Carolina. En la sección A, yo me voy con quebradillas y con los atléticos. Yo pienso que es completo. Esos son los dos equipos que se separan de los demás. Perfecto, entonces, Ferdi, ¿quién piensa que va a dominar esa tienes, sección? Tienes ahí? que tirarte al medio, Ferdi. Está brillante ese debate, pero mira, en esa sección yo me iría con Carolina. Son los actuales campeones y su banco creo que es uno de los mejores de la liga. Y en esa segunda posición yo me iría con los meses de Guaynabo. Pero no le quito que el equipo de los Osos de Manatíes está jugando muy bien sin sus caballos, y lo mencioné antes, que hay que contar con ellos aún no teniendo sus jugadores. Y en la otra sección eh, estoy con los Atléticos de San Germán y con los indios de Mayagüez. Interesante, los indios de Mayagüez. Interesante. Eh, siguiendo aquí, mirando los comentarios eh, de los fanáticos, aquí tenemos a Benny Miro en Facebook también, que nos indica predicción de hoy en el juego Ponce contra Guada. Y nos felicita por el programa. Ponce contra Guada tiene ese en el charco. <laughs> Bueno, una, una cosa es el Precision, otra cosa es la serie regular. Ponce se fue a 4. De la misma forma, te podemos decir que el año pasado Ponce se fue invicto en Precision y sabemos lo que pasó en la regular. Eh, es complicado. Eh, Aguada no se vio tan mal eh, en ese primer juego, lucharon hasta el final en, en, San, en Santulce. Pero yo creo que con el factor de cancha local, eh, la emoción de la fanaticada, de regresar a Chavalillo luego de cinco años, ya tienen un juego ya en la regular, Ponce es el primer juego esta noche para ellos. Eh, entra Harris, que se va a ser uno de los temas que vamos a sí, tocar bueno. en el cuarto cuarto, sumando y restando, pienso que va a ser un juego cerrado, pero me voy por cuatro chavitos con, con los santeros. Y Se tuve la oportunidad de ver a los santeros contra los cangrejeros en persona, en vivo. Jugaron un gran partido ante lo que fue los canguerreros de Santurce. Un juego partido reñido desde el principio hasta el final. Pero, no obstante, tengo a los Leones de Ponce. Creo que la experiencia son el equipo más completo, mejor banco. Así que, si no tienes a Gandía jugando hoy, lo veo bien difícil para Guada. Sí, estoy de acuerdo. En este caso también tengo a Ponce ganando ahí. Pienso que va a ser un juego bastante cerrado. Pero al final del camino, macho de Jesús. Pienso que va a tener una buena noche ofensiva. Harris. Obviamente tiene puntos en las manos. Eh, quiero ver obviamente el, el trabajo que hace Roy Sam. Eso es me intriga ver qué, qué hacen las tablas. Y no la va a tener fácil tampoco, porque está frente a Chinano Waku. Eh, que muchos fanáticos también, cuando vieron los, la forma de tirar tiro libre, se sorprendieron como tal. Es bien peculiar. El chinano no, waku. Eh, pero como habíamos mencionado anteriormente, aquí también pienso que para Guada aquí eh, que puede hacer Jonathan no, Jerezco. Eh, Necesita obviamente una mayor integración en, en la ofensiva, pero como dije anteriormente, tengo a, a Ponce como tal. Igual ya se febre, apenas cinco puntos, se espera mucho de eso él. Es otro. Eh, otro jugador que tiene que aparecer esta noche, así que va a ser bien interesante. Eh, de hecho, podemos también tocar lo que es el juego de, de quebradillas y agresivos, sí, eh, con predicciones y también lo que ¿qué te parece ese jueguito. Antes de pasar a ese partido, el partido entre Ponce y Aguada, lo que va a dictar este partido va a ser las tablas. Sabemos verdad, que están undersized los Leones de Ponce con, con lo que es Cristian Negrón, lo que es Jordan Murphy, lo que es Royce Ham, Y tienes a un, un Anukaku que aunque cogió seis rebotes en ese primer partido, tienes a Yerepko que, que cogió 12. Tienes a Timash Parker del banco, tienes a Félix Rivera. So, va a ser bien interesante esa lucha ¿verdad? en la pintura. Pasando a la Guerra del Norte, agresivo y quebradía Llega Stockton, pero no va a estar Willy Rodríguez. Debe entrar por ahí Jorge Torre, que es uno de los jugadores jóvenes promesas de los capitanes. En esa posición, pero ya Chris Silva a los Piratas. Eh, ya los Piratas jugaron, se vieron más o menos, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que, que, que no, yo que Jeff Adrien, pues anotó cero pun un punto, cero puntos, si no me equivoco, en 15 minutos. Eh, Emory, tres puntos. Wheeler, nueve. Si la ofensiva fluye mejor, pues yo creo que los Piratas pueden sacar el partido, pero están en casa los capitanes y no creo que Cardona quiera arrancar con una derrota. Eh, en mi caso, pienso que Recibo va a seguir por la puerta ancha en este en este partido. Sí, obviamente por el parte de, de Quebradilla se integra Cris Silva. Entiendo que va a jugar, ya firmó contrato como tal. Eh, hay que ver si llegó la carta de transferencia de la j que entiendo que sí. Eh, pero viendo lo que vi en ese primer juego de Quebradilla, aunque empezaron desastrosamente, tuvieron un lento inicio, ya al final del camino, en ese cuarto cuarto, hicieron un avance de Mori y metió un triple, ya quedaba 0.8 menos de un segundo como tal. Y no se le digo, pero pienso, Arecibo, su primer juego, casa, prácticamente casa llena. Stockton va a estar eh, eh, en el partido como tal. Pero sí tengo, tengo una curiosidad cómo es lo que son los veteranos, Jonathan Rodríguez, Víctor Liz, Gastón que regresa. ¿Cómo van a lucir con esta combinación eh, tanto de jóvenes con veteranos? Pero la figura aquí que más quiero ver, Alfonso Blumen. Quiero decir, finalmente sabemos que un fuego notó 30 puntos, es un fuego como tal, pero para que Arecibo tenga posibilidades para ganar este juego, él tiene que estar obviamente en doble diga. Este es el debut, es el debut de Plomer. Entonces, el otro partido, pues, eh, Carolina recibe a los cangrejeros. Eh, me voy con el calentón, me voy con el calentón, hay que ganar sí o sí hoy. Eh, ¿Qué tú opinas? Eh, empezar 2-0 en casa sería desastroso para Carolina. Eh, sabemos que entrando a cancha el mejor equipo es Santurce porque están completos. Pero creo que Carolina no, no quiere empezar la temporada 0-2 en casa. Así que ellos van a poner todo su esfuerzo para ganarle en el calentón. No, de, de acuerdo. Pienso que Carolina va a seguir por la pu puerta ancha y precisamente por lo que ustedes dicen. Caer 2-0 no está fácil y peor aún perder dos juegos en la casa. Sabemos que como nos indicó ahorita Carlos González. Que si, sí, obviamente si tú ganas esos 17 juegos ya estás adentro. Así que tienen que tener cuidado con, con esa parte. Sí, lo que me gustaría ver es, obviamente, Davis limpió las tablas en ese primer juego. Carolina en la pintura está un poco finito. Obviamente, Condi no está. Depende entonces de Julián Torres, del trabajo que te puede hacer también eh, en esa embasada. Así que hay que ver qué ajusta hace Carlos, principalmente con Davis. Aunque, obviamente, ofensivamente no es que sea un target como tal para, para, los equi para el equipo de, de los eh, cangrejeros de Santulce. Y también el caso obviamente de Quinn Cook tuvo un primer juego, empezó un poquito todo frío, pero después calentó y de qué, y de qué manera, cuando se acabó el juego se quedó tirando. Eso demuestra mucho el compromiso de, de Quinn Cook. Eh, pero en resumen, pienso que al final del camino Carolina va a salir por la puerta ancha esta vez en este partido. Eh, interesante, con, mencionaste a Davis. Eh, apenas de eh, anotó, creo que fueron 9 puntos. Tiró de, de 12, 4 de campo. Su fuerte en la ofensiva, pero el problema es que fueron 24 rebotes, pero no, no es eso. Fueron 13, 13 rebotes ofensivos. Ofensivo. Y son la, las segundas oportunidades que también, de hecho, solo hizo daño a Carolina contra Bayamón. Bayamón dominó los rebotes 52 a 38. Eh, así que va a ser bien importante, como tú mencionas, esto lo que es el, el trabajo de Julián Torres, que jugó muy bien. Eh, contra Bayamón, igualmente Melzamba sabe que son las dos figuras en la pintura en estos momentos. En lo que llega junto a Mid-William, claro está, eh, en lo que llega eh, Condit, que ya Carlito González nos dijo aquí pronto, que se va a integrar pronto, con una sonrisa, nos dijo eso. Así que hay que estar pendiente. Perfecto, aquí, aquí tenemos un comentario también de Joshua Vélez Villanueva que nos pregunta: ¿Cuáles equipos deben ser los underdogs de cada sección? Empiezo contigo, Ferdi. Como ya mencioné. Los capitanes de adhesivo no son lo que eran, no van a ser el equipo elite que están acostumbrados a ser. Sabemos que hay un cambio ¿verdad? de la degeneración ahí, con una mezcla de algunos veteranos que ya quedan. So, yo tengo a los capitanes de adhesivo como un underdog en su sesión. Perfecto. Cuando mira la, esa sección, vamos a empezar con la sección A primero. ¿Quién piensa que es un underdog? Ya Ferdi trajo el caso de Arecibo. ¿Qué piensas en tu caso? Es complicado. Es complicado porque pensar en Underdog, eh, yo tengo a San German Quebradilla eh, dominando. Pero fíjate, me voy en este caso me voy con Aguada. Yo creo que si se concreta la firma de Dave Rip y con la llegada de Toro, yo creo que mucha gente pues, le, le ha, ha menospreciado a ese equipo de Aguada. no creo que le dan el valor eh, que verdaderamente tiene. Eh, eh, cuando tienes Omar González, ahora eh, Gandía va a estar desde el principio. Eh, los veteranos, Abreu, eh, ahora la integración, repito, cuando Toro entre y si logra entrar Dave Bonrit, lo combinas con Febre, dos refuerzos. O sea que en Aguada hay talento, en Aguada hay talento. Así que yo pienso que ese, ese puede ser un orden. Tú sabes quién yo tengo como un yo tenía aguada, pero yo he visto luego de que Mayagüez tuvo esos problemas que se le obviamente perdieron a sus dos refuerzos. La gente un poco como que se confió, no lo, lo está menospreciando mucho. Obviamente, sabemos que Dion Thompson tuvo un primer juego en términos ofensivos nulo, como tal. Nick Perkins me gustó lo que hay, pero pienso que es Mayagüez. Porque después que tuvieron esta situación como con los refuerzos, he visto gente que los pone de 10, 11 hasta 12. Sí. Y, y pienso que ese no es el caso. Como hemos mencionado tanto en, este programa, en el programa anterior, viene un caballito por ahí con ellos. Y Nick Perkins me sorprendió en ese primer juego, como lo, lo he dicho. Carl del día 1, así que. Tengan cuidado, no se puede menospreciar a los de de y los tengo como underdogs en esa sección A. Pero entonces, pasando de esa sección A a la sección B, una sección mucho más fuerte, mucho más dura. Pienso contigo, eh, Julián, algún underdog que tenga. Está difícil porque todos están fuertes en esa sección B. Yo te voy a decir que no hay. No hay, o sea, yo, yo no yo no puedo decir que Manatí es underdog, dog, yo no puedo decir que Bayamón es underdog, mucho menos Carolina, tampoco Guaynabo, tampoco Bayamón, pero sí voy a decirte que Cagua, eh, también un equipo que mucha gente menosprecia, sí, estamos claros, está en una sección muy poderosa. Pero yo creo que Caguas ha tomado buenas decisiones, tienen buenos refuerzos, Luis King es un anotador, tres vitraes de los mejores armadores de la liga, aquí es un centro que hace el trabajo. Eh, vamos a ver cuánto evoluciona el juego esta temporada de Alexander Capo. Me gustó lo que lo que vi de Don en ese primer partido. O sea que tienen, están bien coachados, defendieron muy bien en ese primer partido. Así que yo pienso que si me tengo que ir con uno, me voy con Caguas. Yo creo que van, no va a ser un equipo eh, de cinco victorias, ocho victorias, nada. De eso. Yo soy un equipo que de todas las noches va a tener una oportunidad a la victoria. Perdí en tu caso, ¿consigues con Julián en el caso de Caguas o ves otro underdog en esa sección? B? Yo difiero ¿verdad, de, de ese comentario, con todo el respeto. Este, creo que el underdog de esta sección son los osos de Manatí, porque todo el mundo los tiene arriba contando con los caballos. Y los caballos se tardan en llegar. Y este equipo, ya vemos lo que están haciendo sin tener todos esos caballos. Y yo siempre he dicho que hay que contar con ellos no teniendo todos esos caballos. Tienes a Charlotte Mack, tienes a Cris Ortiz. Han sacado dos victorias con un Tyler Davis herido. Han sacado dos victorias con Jonathan García, veterano ya, casi acabando su carrera. Con el Cleon Penn, con sus minutos de calidad que dio. Guitian con esos triples que anotó. Sobre este equipo, yo pienso que lo, los osos de Manatí, como están ahora mismo, son un equipo underdog. En mi caso, me estaba debatiendo entre los dos, me voy por el caso de Caguas, no necesariamente, no necesariamente en términos de standing, porque lamentablemente su reto directo es Manatí, son seis juegos con ellos, y el resto de los equipos, y tú tienes Bayamón, tienes Agüino, tienes Potencia en ese caso, pero Caguas en ese primer juego contra los Atléticos de San Germán, demostró que no es, no, aquí no, no estamos viendo la versión 2 de los pasados grises de Humacao, que al principio prácticamente están jugando pela tras pela uh -huh. Eh, y le dieron la batalla, tuvieron en posición de ganar ese partido, lamentablemente al finalmente eh, se le dio pero tienen figura como Travis Trice Travis Trice como tal, me gustó mucho lo que veía Luis King como tal, no, no, no pensaba que tenía ese dominio ofensivo que vio, pero pienso que aunque quizás ese récord no, no, no lo va a demostrar porque está en una sección sumamente fuerte si sí van a ser competitivos todas las noches y hay gente que pensaban que esto es la versión 2 de Humacao y que me a pela, pela tras pela eh, y pienso que van a estar ahí dando la botella entonces vamos a ver los otros comentarios que tenemos aquí eh, tenemos como tal un comentario eh, que indica que Quebradilla va a estar un poquito apretado hasta que llegue la llegada de Jean Clavel y lo comentaron ahorita en el panel, piensan que Quebradilla tiene esa, ese poderío de sobrevivir hasta la eventual llegada de Jean Clavel y si hay a Piñero que van a llegar tarde ambos Sí, claro. Ellos tienen un gran talento. Aún, a, a, aún sin, sin, sin tener esas piezas al principio. Estás comenzando el año con, con, con Taekwondo Rolón y tienes a Philly desde el primer día, ¿ok? Y tienes buenos roleplayers como Carlos Emory como, como Willow Cruz. Tienes buenas piezas. Eh, Mew Day, Yo entiendo que es un gran refuerzo. Volvemos. Yo yo este equipo. Yo, yo lo que veo es la, la importancia aquí es cuan, cómo engrane eh, Mew Day con con Taekwondo. Eh, y Willer también, porque Willer el año pasado también fue como cargo anulado Cuando tú comparas la temporada de Willer de 2022 Que fue una temporada que se ganó votos para el MVP El año pasado pues eh, no, no, no se vio ese mismo wheeler Piñero va a llegar para mayo, eso es lo que se pronostica eh, Yo he tenido comunicación con Lice Pulvado, lo dijo en mi programa de radio eh, Es probable eh, que más o menos para, para el 20 o la última semana de, de abril Pero yo pienso que las piezas están ahí, es una cuestión de que le equipan granes. Perfecto. Eh, Cristian en YouTube hace un comentario, una pregunta bien interesante que prácticamente es el tema que vamos a tocar en la próxima sección. Mm -hmm. Si Santur se deja libre a Ed Davis o a Kenneth Fari, Cristian dice si Ponce le debe ser a Swing a uno de los dos. Vamos con Feldio, me la tiras a mí. <risa> bueno, <risa> a, a ambos. Vamos. Yo creo que definitivamente si Ed Davis queda fuera... ¿Verdad? De lo que son los cangrejeros de Santurce, definitivamente tiene que ir a Ponce. Ponce necesita un hombre grande que se especialice en rebotes, que pueda aportarle en esa defensa y ayudar a los muchachos de Murphy y Cristian Negrón. Y si es David llega a los Leones de Ponce, los Leones de Ponce se ponen bien peligrosos. O sea, definitivamente creo que deberían hacer ese swing. ¿En tu caso qué piensas? Bueno, se supone que se supone. Y volvemos, no me voy a adelantar, le damos el espacio a la, a, a la franquicia, pero se supone que viene un gran refuerzo para las cinco cuando termine, con, cuando termine con una, ¿verdad? Con su de, sí. de jugar allá Exacto. en el, vamos a decirlo en Oriente. Sí. Por allá. Si ese, si ese, pero si ese viene, sabe. viene, pues entonces yo te diría que eh, me quedo con ese en vez de coger a, a Farijo el David el que suelte eh, Santurce. O sea, ahora pregunta es eh, si eh, Han, que se ve muy bien, pero si Han no hace el trabajo y queda libre eh, uno de estos dos jugadores, pues yo, si fuera Ponce, yo lo cojo. Si Han no hiciera el trabajo, ¿verdad? Eh, y eso obviamente tenés que contrastarlo con la, con, con la fecha en que, en que se supone que llegue entonces el otro refuerzo. Perfecto. Aquí tenemos a Elios Perdón. Saludos desde República Dominicana. Un saludo. Eh, el compatriota por allá. Eh, aquí, aquí tengo Juan Chotero. Menciona que Davis le conviene a Manati. A cerrado. Yo tuve la oportunidad de Pero ver a Manati ayer. Y sin Tyler Davis pudieron sacar la victoria. Fue bien difícil. Porque, ¿sabes? Tapela Coco. Hay que darle un churro a Gordon. No me acuerdo el nombre. Creo Antonio que era. Gordon. Antonio Gordon, 16 puntos del banco. Eh, un jugador que ayer le ayudó a. La, a mitigar esa, esa ventaja que tenían ayer este, los otros de Manatí, que para arrancar caliente como 3 a 21 o algo así, treinta juego. 35 a 14, ah, ¿y 23? Sí. sí, y vieron a gol 16 puntos. Y yo creo que exacto, Manatí necesita un, un centro porque el Davis está arrastrando la lesión todavía, se vio ayer tocado, sabemos que no es grave lo que tiene, pero van a necesitar ayuda porque tú no puedes jugar con Cleon Payne toda la temporada, ya sus mejores años pasaron. Krijol, te puede dar minutos de calidad a las 5, pero no es su posición original. Así que es Davis en Manatí sería perfecto. No, y, y para añadir, escuché hace poco también una entrevista que le hicieron a, a Flor de gerente general eh, como tal de los Osos de Manatí. Y él lo dijo bien claro. Eh, mi opción principal es tener un hombre grande, obviamente, que ayude a, a, a lo que es Tyler Davis. Esa era su opción principal. Obviamente, como ahorita Thompson se va a reportar un poco más tarde, Jordan Howard, entre otros. Que obviamente tiene la necesidad entonces de traerte prácticamente dos guards, eh, pero uno de los dos se va a ir: o es Mac o es el se, ver, se me escapa el nombre no ahora. Walker. No Jordan Walker. Walker. Eh, y aprovecho el comentario de Juancho para tirarlo sobre la mesa, aunque va a ser parte también del próximo análisis que vamos a tener en, en la próxima sección. Si tú tienes la oportunidad de quedarte con Sheldon Mac o con Walker, ¿con cuál de los dos se quedan? Bueno, pero ¿qué jugadores tengo si soy manatí? Ya tengo a... Howell. Bueno, Tendría ya, Howard. ya lo, prácticamente todo ¿A todo, todo el equipo? Nativo. ¿A ninguno a de los dos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, yo creo. Si yo, si yo tengo a, a, a Jordan Howard, tengo a Jeevan Jackson, tengo el lado a Sosa, tengo a Ethan Thompson, tengo a, a Alex Morales, tengo a Chris Ortiz en la 4, y tengo a Tyler Davis en la 5, ahí tengo el call de 7 jugadores. Yo pienso que cuando el equipo esté completo, si logran estar completo y libre de lesiones, yo me iría con un 3-4 y un 4-5. No sé si empezarían, eso depende de la calidad o el nivel, pero yo buscaría, eso soy yo, y lo llevo diciendo hace tiempo, jugadores que ya estén acostumbrados a jugar en estas ligas, que se juega por regla 20 minutos, 15 minutos, que las rotaciones son más largas, o sea que no es el formato tradicional aquí, jugadores que ya están preparados mentalmente y físicamente para jugar. Eh, un tiempo determinado de minutos y jugar en una gran intensidad con grandes buenos complementos porque una cosa es que tiene manate su favor es que tiene un core de siete nativos eh, asesino ok y eso entonces yo pienso que le da, la, le da la libertad de poder traer buenos sólidos complementos en vez de jugadores que te vayan a cargar y en tu caso Jorge? yo otra vez difiero con tu <laughs> comentario para eso eh, estamos aquí son es los buenos del programa mira yo creo que yo me quedo <laughs> con chelón Sherlock Mann, primero que no puedes permitir que ningún otro equipo lo coja porque o sea, a salir es, lo un, mío, uh, es un jugador muy elite. ¿Pero, ¿Pero dónde va a tener los minutos, Ferdi? Puedes jugar en cualquier equipo. Sherlock Mann, en cualquier equipo va a aportar. No hay duda de eso. Ah, y, no, por eso, pero estamos hablando de Manati. Si se queda en Manati, ¿cómo va a aportar este jugador? Bueno, primero que todo, Jeevan Jackson se tiene que probar en la liga. Jeevan Jackson no es que vaya a caer del cielo y va a meter 20, 15, ni 8. Tiene que primero aceptar el rol que positivamente va a ser del banco. No va a sentar a Jordan Howard lo primero. Tienes a Idan Thompson, que debe jugar la tres, eh, Cris Ortiz la 4. Y el refuerzo que venga en la cinco. Ya la 1 y la dos Tiene que ser Jordan Howard Y en la 2 yo me voy a quedar con, con lo que es Sherlock Mack. yo creo que este jugador cae ahí perfectamente. Y lo está demostrando. ¿Y dónde están los minutos de Sosa? Idan Thompson. Lo que es, no, Idan Thompson te va a jugar la tres. Y Alex Morales. Todos, todos que vengan del banco. Esos jugadores del banco. Eso es un lujo. Ningún equipo se puede dar ese lujo. Yo creo que ellos son finalistas con ese court. que te tengo. Digo, Aquí también hay que tener cuidado porque a Sheldon Mac también le gusta, le gusta la funda, le gusta tirarlas todas. Ah, no, eso no hay duda. Y, eso no, no tenemos duda alguna. Y también una tendencia que se ha visto en las pasadas temporadas, hay que ver si va a pasar nuevamente, es que Mac comienza prácticamente liderando la liga ofensivamente y mientras transcurre la temporada, tiene un descenso en su producción. Que eso es otro elemento a ver también. Pero si estoy de acuerdo, si Manatí lo deja libre, que yo pienso que va a pasar al final del camino, él va a terminar firmando en otro lado. Hay que ver quién lo coge y quién tiene esa necesidad. Que esa quizás sería la próxima pregunta, antes de pasar a la próxima sección que vamos a venir ahora con el cuarto eh, quarter, que vamos a tener el debate intenso como tal en esa sección. Pero si finalmente Manatí, vamos a dar por hecho que Manatí lo deja libre. Y vamos a dar por hecho de que otro equipo en el BCN lo firma. ¿Dónde sería un fit, más allá de manatí, obviamente? Bueno, eh, fíjate, Cagua, tienes a Collier y Capo, tal bueno. vez te puedes ir con King, con mac en la 2 y en la 1 drive Ponce, hay que verle lo que aporta Yelen Harris, si sale un estupendo refuerzo, pues fantástico, pero si, 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 si no hace el trabajo, pues eh, hay un espacio ahí, ¿verdad?, porque él también es un 2, ¿ves?, ahí podría haber un espacio. En el caso de Mayagüez, pues tienes un grande y tienes un tres, que es el que el que viene. Eh, Aguada, yo creo que podría ser también, porque eh, cuando está Arnaldo Toro, entiendo que no van a tener, tal vez te quedas con Onuaku, y tienes a Arnaldo Toro, y tienes a Timach Parker, así que te puedes ir tal vez con, con Sheldon en la 2 y que Febres venga atrás. Yo te diría, por ahí más o menos la cosa debe estar. Perfecto, y en tu caso, si, vamos, sé que en tu caso te quedarías con más que Manatí, pero vamos a poner que Manatí lo deja libre. ¿Dónde piensa que sería un fit? Ya, eh, Julián, mencionó Cagua, mencionó Ponce, otro más que mencionaste, Caguas, Ponce. Cagua, Ponce y, eh, eh, y, Aguada. y Aguada. Yo creo que un fit perfecto sería en Aguada, porque cuando tú vienes a ver los demás equipos, pues los refuerzos siempre son Poingares y Centro. Y tú reemplazar un Poengar por un Sheldon Mac, pues si no tienes todos esos gares detrás, se te va a hacer bien difícil. Pero yo creo que Aguada, Aguada es el mejor fit, Aguada necesita puntos, eh, y este jugador ya trae puntos, ¿entiendes? Y yo creo que a él, a él le va a ir muy bien a Aguada, si sí, pasara el caso, pero yo creo que se queda. Sí, a, a mí me gusta tanto el fit en Aguada como en Cagua pienso que ahí ambos equipos tienen esa necesidad, pero no hay duda alguna que si finalmente Manatí presiona el botón y lo deja libre, yo no tengo duda alguna que él se va a quedar aquí, eh, pero entonces... Vamos ahora, vamos a entrar ahora a lo que es la sesión del cuarto cuarto, vamos a ir a una breve pausa con los que hacen posible eh, este programa, Manténgase por ahí porque ahora es que se pone esto bueno de verdad, tenemos un sinnúmero de temas bien interesantes de lo que está pasando hasta ahora en la liga y decisiones cuestionables también de gerencia en términos de refuerzo, así que quédese en sintonía, volvemos y regresamos en breve eh, aquí a lo que es enfoque BCN. Regresamos aquí a la sección del cuarto quarter. Tenemos un sinnúmero de temas eh, que vamos a tocar eh, aquí en el cuarto quarter. Le voy a dar un breve resumen de cuáles son los temas y vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos. Entre los temas que tenemos en agenda en esta sección, discutir, estará Tyler Davis lesionado. Hay una información que Carlos Calcaño dio y nos las va a traer. Jeff Edrien, fuera de los piratas. Literalmente duró 24 horas en, en quebradilla. Vamos a entrar en sintonía con ese tema. La oferta formal que le hacen los santeros de agua a David Henry. El cambio de fórmula en Ponce. Primero iban a traer un armador refuerzo y se van ahora con un escolta. El Davis o Kenefarí, que ha sido parte de la discusión hasta el momento. La explosión ofensiva de, de Jason Page en el rancho vaquero. Y finalmente el impacto de los refuerzos en esta primera semana eh, del baloncesto Superior Nacional. Pero vamos con el primer tema. Vamos. Tyler Davis, ¿está lesionado o no? Feldi, eh, eh, tengo entendido que Carlos Calcaño dio unas palabras en, luego del postgame de los Osos de Manati. ¿Qué dijo y qué, en qué condición está Tyler Davis? Sabemos que le está utilizando un, ah, un, un brace en la, en la rodilla. Tuvo problemas con eso, eh, parece que le incomodó este, utilizarlo. Salió dos veces del partido, o sea, primero salió al camarino, regresó. Se la quitó, jugó sin ella y volvió y salió y nunca regresó man, más al partido. Eh, Calcaño nos recalcó que no es algo que es serio. Debe estar ready para los próximos partidos. Así que eso es lo que nos dijo Calcaño. Sí, eh, Julián. Estos primeros dos juegos, lo que hemos visto de Tyler Davis, esperábamos mucho más de él. Sabemos que está un periodo de inactividad. Es, esta es su primera experiencia en el BCN. Y de igual, como profesional, hace muchísimos años que no juega, las diferentes condiciones. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Manatí no le ha faltado. Manatí ha logrado sacar esas dos victorias sin él. Pero lo que has visto en cancha hasta el momento de Tiger Davis. Bueno, bueno eh, 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 tiene, tiene, es fuerte. Tiene mucha fortaleza. Eh, tiene, tiene unos movimientos. Pero lo, lo encuentro bastante lento. Lo sí. veo un poco limitado. Tiene el brace en la rodilla. Eh, la, hay que ver cuánto aguanta esas rodillas si y logra aguantar. Eh, dicho eso, pues la, mencionas el timing, sí, yo creo que eh, es un poquito injusto eh, hacer un análisis sobre él en estos momentos, pero por lo menos al momento de lo que he visto de él hasta ahora, si permanece así, yo entiendo que no, no debe caber la menor duda que Manati tiene que traer un cinco refuerzos. Exacto, que esa es una problemática que ellos tienen, porque ellos están detrás de, de Davis, lo que está es Cleon Penn, eh, que para mí... Vi la estadística, no, no me acuerdo bien quién fue el que, eh, que la publicó, pero Cleon Penn hace muchísimos años que no pasaba de dos puntos en esta liga. Así que tú contar con Cleon Penn como tu centro principal si Davis no está en condición de juego es preocupante. Y lo que vi de él, principalmente en ese primer juego, porque este último juego casi no estuvo en cancha, en ese primer juego contra los Mets de Guinabo sí lo vi mucho más lento eh, de lo que pensaba. Hasta lo vi, creo que un poco de más peso de lo que se vio en las fotos originales cuando él llegó por primera vez aquí a, a y que lo publicaron los Osos de Manatí. Hay que ver, según feldi nos comentó lo de Carlos Cagelcaño, eh, parece que lo que tiene no es nada de gravedad. Como indicaste, es un poquito justo también. Obviamente, hay que darle más oportunidad. Viene de un periodo de inactividad de ajustarse, pero definitivamente, yo te diría si en estas una o dos semanas no mejora el panorama. Manati va a tener que hacer ese movimiento. Y ahí entra la incógnita de lo que estábamos tocando ahorita. ¿A quién saca? ¿A Mac o Walker? Que me entiendo que sacarían a Walker para traer a un hombre grande, pero entonces la uno. ¿A quién se la va a dejar? ¿A Jonathan García? No, no, tienes que tener a Iván Jackson y tienes que tener a... Se te puede... por lo menos uno de los dos. Y te llegan tarde. Esa es la incógnita con, con los osos de Manati. Esa es la situación. Sí. Entonces... Pasando de la situación de Tyler Davis a lo que es eh, la llegada y rápida salida de Jeff Adrien de los Piratas de Quebradilla. En ese primer juego contra los indios de Mayagüez, pasaron 13 segundos y tuvo que salir del partido por una pequeña cortadura. Eh, después lo volvieron a entrar como tal. Dio dos o tres fouls en cuestión de cinco minutos. Eh, lento, fuera de forma. ¿Qué les parece esta decisión? Que el, el, el problema para ellos es que votaron un turno de refuerzo en 24 horas. ¿Qué les parece ese movimiento de la gerencia de los Piratas de Quebradilla? Cris Silva ya se reporta finalmente a Quebradilla y se espera que juegue hoy. Pero esa decisión de traer y gastar un turno en Jeff Edrian, un jugador que hacía ya cuatro años que no jugaba desde el 2020, ¿qué les parece como tal esta situación de Edrian con los Piratas de Quebradilla? 38 años, 4 años inactivo. Eh, aquí, sencillo, mala decisión de la gerencia. El plan era que te jugara dos juegos, yo creo. Originalmente, te jugó uno. Ellos eh, bien dicho una semana. Ah, dijeron una, sí, semana. Pero no ¿Cómo tal? Ni una semana. Bueno, o sea, no, eh, como tú dices, gastaron un muf. Eh, más aún cuando venga Taco Fola, hay que ver si cuadra en esta liga. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Y se hace un movimiento, si no es por lesión, pues entonces, ¿me entiendes? O sea, que hay una limitación ahí. Yo pienso que fue una movida que salió mal. O sea, saliste con una derrota y gastaste un mufo a un jugador que tú sabías que llevaba cuatro años que no jugaba baloncesto y que tenía 38 años. Ferdinand. Una movida, ¿verdad? Que sabemos que es bien complicado en esta fecha conseguir refuerzos. Sabemos que todas las ligas en el mundo están corriendo. Ya la Yelix se está acabando. Pero yo creo que fue una, una movida incorrecta. Sabemos que este jugador, que tras que participó en uno de los peores equipos de la historia de la NBA, los Charlotte Bobcats, eh, no juega hace cuatro años. Eh, y. Competir, capo, en, no, en boca. competir en esta liga con, con un refuerzo de esa calidad, ya vemos, ya vemos. Antes, tú sabes que venían antes los refuerzos explotados, como dicen en el NBA, claro. y ahora están llegando de calidad. Y eso que vimos ahí es una muestra de lo que está pasando en la liga. Sí, y yo pienso que quizás Quebradías quizás está evaluando si entonces comenzar la temporada con un importado o no. Pero cuando se le elecciona más López, no tiene nada más detrás. Yo so, pienso que se le selecciona más López a días de empezar la temporada, obviamente agravó la situación, pero la solución fue nula, porque vimos en ese juego con Mayagüez que prácticamente lo, no lo pudieron utilizar, y habla por sí solo el hecho de que tú lo saques 24 horas después y ya tengas a Crisilva, que hay que ver si Crisilva está disponible o no, porque el día ha terminado en la g como tal, y Rápido ya se encuentra en quebradía ayer. Así que, obviamente, votaron un turno de refuerzo, a menos, porque sabemos que Jeff Adrian tuvo una cortadura y sabemos cómo son las lesiones también aquí que lo no certifican. Eso sería increíble. Eso sería increíble, pero no me extrañaría que ese turno haya sido por lesión, que no hay nada oficial. Eso no es seguro, pero si sí él sufrió una cortadura. Entiendo que no, pero todo es posible. Pero entonces, Quebradilla se supone que utilice hoy a Chris Silva, que tiene muchísimos mejores números, eh, obviamente que Adrian, y que viene a estar eh, activo en la g -League. Así que se supone que Quebradilla vea un mejor panorama hoy eh, frente a los capitanes de Recibo. y pasando entonces de lo que es Jeff Adrian a la oferta formal que le hacen los Santeros de Aguada a David Reed, vimos que aunque pierden contra los cangrejos de Santurce, estuvieron, tuvieron la oportunidad, estuvieron prácticamente competitivos en casi todo el partido, aunque al principio empezaron un poco lento, eh, contando que Yerepco no tuvo una buena noche ofensiva primero le tengo dos preguntas sobre la mesa. ¿Piensa que David Reed finalmente va a aceptar esa oferta de los Santeros? Porque sabemos que él estaba evaluando ofertas en el exterior. Y de así hacerlo, ¿el impacto que tendrían estos eh, Santeros de Aguada? Eso va a depender de, de, de cuán competitiva sea esa oferta y cuáles son sus intereses. ¿De que sería de impacto para Aguada? Claro que sí. Un jugador del preseleccionado, de la selección de Puerto Rico. Eh, un nativo élite. En esta liga, o sea, es un nativo que un, de, de calibre jugador estrella. Eh, yo pienso que es el jugador que necesitan, es la pieza que necesitan, porque tú estás cubierto con Gandía y con Abreu en la 1, tienes a Yacefebre en la 2, que es uno de los mejores tiradores de la liga. Tú combinas entonces eso con, con Rit y tienes a Belardo. Toro te va a llegar, pues entonces con dos refuerzos. O sea, le, eh, cuadra. Además de que estás añadiendo talento, cuadra dentro del colectivo. Así que yo espero eh, que se dé esa firma. Y así yo creo que los santeros, pues van a dar más de calor ¿Sí? tú pones en colación a Lalo Toro dos refuerzos Gandía con Holland eh, en algún momento ¿verdad? quizás en el futuro Dimensio con Febre yo creo que Reed tiene que sentarse y pensar este equipo en el futuro con, conmigo puede llegar a otro nivel y yo creo que es un jugador que debería darse la, la, la prueba en la liga sabemos que la liga está en que está en crecimiento y que él terminó la G-League ya así que Puede coger la oportunidad. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Pienso que debe aprovechar la oportunidad, ya que tiene esa oferta formal eh, sobre la mesa de los santeros de Aguada. Sabemos que su aspiración también es regresar a la NBA, por eso estaba en la G-League. Y hemos visto que el BCN también ha servido de camino o, o, o de plataforma para que jugadores puedan regresar a lo que es eh, el baile como tal de la NBA. Eh, cuando vemos en términos de nivel de equipo, Reed pondría en otra dimensión para mí a los Santos de Aguada, si tú le sumas a Hernando Toro, cuando llegue Iván Gandía, cuando se recupere de, de, de su lesión, y eso que no hemos hablado tampoco de John Holland, no se sabe todavía qué va a pasar con él, pero si se integra es otra pieza eh, adicional o Nuhaku, lo que ha hecho hasta el momento eh, ha demostrado grandes quilates pero en el caso de Reed, me gusta mucho, de un jugador que tiene mucho IQ, que te hace muchas cosas en la cancha, más allá también de lo que es la estadística, te comparte el balón bueno. así que Pienso que debería aceptar la oportunidad, que lo vaya a hacer, eso queda por verse, porque hasta el momento no he visto en sus redes, más allá del draft que él lo publicó cuando fue seleccionado, más allá de eso, no he visto alguna otra publicación que haya compartido referente a los Santeros de Aguada, pero ya tiene la oferta sobre la mesa, así que hay que esperar la decisión. Una, del jugador. una de las mayores razones por la cual él debería por lo menos tomar en consideración esta oferta, sabemos que en este verano Puerto Rico tiene la selección aquí jugando, no. y si él quiere ser parte de ese roster... Tiene que luchar por un espacio ahí. Excelente punto. Sí, definitivo. Entonces, pasando de esa oferta de eh, forma que le hicieron los santeros a Rick, a lo que es el cambio de fórmula en los Leones de Ponce. Sabemos que originalmente eh, se había ido con Jalen Adams, que era el Pengar natural. Sufre como tal una elección. Entonces, ahora pasan con eh, Jalen Harris. Los dos son Jalen, qué que curiosidad. Eh, pero Jalen Harris es un dos. Entonces, parece que finalmente vamos a ver. A Macho de Jesús en la 1, que fue como finalizó la pasada temporada, modificando un poco ese plan original de los leones. Inclusive Sergio había comentado que también prefería un refuerzo armador que le corriera a su sistema. ¿Qué les parece este cambio de fórmula? Si se le puede llamar así de los Leones de Ponce. Ahora traen a Harris. Se fue si no fue. Con 50 puntos fue que terminó en su último juego en la sí. Liga. Así que puntos en las manos no le faltan. Pero como ustedes ven ese cambio de entonces. Dejar a Macho es eso en la 1 y entonces dice con el refuerzo al lado Bueno, yo, eh, lo que pasa es que Ponce estaba barajeando realmente. Más allá del 5, Ponce estaba barajeando. En un, tenían varias opciones. Eh, la 4, la misma 2. Optaron por irse con 1 en lo que fue Adams. Lamentablemente pues estuvo, estaba lesionado. No estaba en condiciones para jugar. Yo creo que no es secreto para nadie. Eh, que el mercado de refuerzos en esta liga precisamente en estos momentos está bien limitado. Ponce entonces se ve contra la pareja una semana de empezar el torneo, tener que hacer un movimiento. Gracias a Dios que Ponce juega, jugaba hoy, ¿me entiendes? Porque si Ponce hubiera sí. comenzado el miércoles, posiblemente no empezaban, eh, empezaban solamente con un refuerzo. Entonces, pues, optaron entonces, dependiendo, no sabemos, ¿verdad? El mercado como está eh, exactamente, pero tomaron la decisión de irse entonces con este jugador que es un 2. Eh, tiene las credenciales de anotador, eh, eh, ha jugado en múltiples ligas, jugó en NBA tuvo su tiempo en Toronto. Toronto. Eh, entonces, combinarlo entonces con Macho, pones a Macho en la 1 cuando tú miras, Ponce, Macho, Macho fue el point de Ponce en esas nueve victorias, finalizando esa última cuarta parte de la temporada el año pasado. Eh, sí, sabemos que el plan era tener a Macho en la 2, pero eh, ¿Sí? También hay unas incógnitas ahí en cuanto a que Macho es un jugador que se conoce por tener la bola en sus manos Y pues así el ofensiva Así que por el momento, pues entonces toman a Harris Y ponen entonces a Macho en la una Así que vamos a ver cómo eso combina eh, Pero sí, hubo un cambio de fórmula Y realmente se da por la lesión de, de Adams pues, sí. Es un jugador que comenzó en la J-League, eh, Fue para los Toronto Raptors en la NBA Tuvo partidos de 30 puntos Luego de eso pasa a Italia eh, se mantiene jugando en Canadá, G-League, Summer League. Y hasta ahora que termina en el G-League, terminó con 50 puntos, tuvo de 34 puntos también. Aquí vemos que en este jugador hay un poder ofensivo. So, vamos, quiero ver cómo se combina con Macho. Sabemos que Macho necesita la bola en las manos. Este jugador también. Hay que ver cómo se, se complementan. Si se complementan bien, yo creo que no debe haber problema en que se quede. Sí, eh, para mí que fue un movimiento correcto de, de los Leones de Ponce. No es secreto y, y tengo que admitírtelo. Cuando vi esa firma de Jalen Adams, que fue su primera firma como tal, no sé, como que, me, que tenía mis incógnitas como tal. Eh, ¿Cómo pudiera funcionar con Macho de Jesús? Que como dice Julian, siempre va a tener la, la bola en la mano. Obviamente así lo requiere para hacerle macho. productivo. Macho, eso. macho es macho con la bola Exacto. en la mano. Eh, en términos de su ofensiva. En el caso como tal de, de Harris, como tal. Eh, su actuación en la G League en minutos limitados, ha jugado 23-24 minutos como tal eh, con la filial de los Toronto Raptors en la G League, puntos en las manos tiene, pero si sí, todavía está mi incógnita cómo va a funcionar la 1 con Macho, pero obviamente no puedo ser injusto cuando comparo esta versión de los Leones de Ponce con lo que vimos en la pasada temporada, lo he dicho anteriormente y lo repito, pienso que van a tener un mucho mejor año de, de, de lo que fue la desastrosa pasada temporada. Pero como indicaba al principio del, de, del programa, es Ham. Ham es el que me tiene como tal con esa incógnita de cómo va a lucir como tal, que trae buenos credenciales de Rusia como tal. El campeón rebotero. Campeón rebotero en Rusia, que es una liga eh, fuerte eh, en el ámbito internacional. Pero eso queda por ver si hoy lo vamos a ver, porque hoy los Leones de Ponce finalmente debutan frente a los Santeros de Aguada y ese partido va a ser eh, transmitido eh, por Telemundo con antesalas de las 7 y 30. Ahora bien. Pasando de ese cambio de fórmula a un tema que está bien caliente y que los fanáticos he visto que han comentado como tal en, en, la, en la programación de, 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 de como tal de enfoque BCN, y es la decisión que tienen los cangrejos de Santurce en sus manos: ¿Es Davis o Kenneth Fari? Si tuvieran la oportunidad, Ferdi, voy contigo, te quedas con el Davis. Sabemos que la, la decisión de Santurce va a acercarse con Kenneth Fari no tengo duda, alguna. pero si tú tuvieras la decisión, ¿te quedas con el Davis como está luciendo hasta el momento o haces el movimiento a Kenneth Farid? Yo me quedo con Kenneth Farid porque tuvo una monstruosa temporada en la League con los Capitanes de México. Yo creo que este jugador lo ha hecho muy bien en la liga, aunque son dos jugadores que se parecen en términos de, de, de juego, pues es un jugador que es más, más dinámico, más activo, tiene mucho IQ, mucha experiencia, no solamente ya ha jugado aquí en BCN antes, y los ron que ha hecho, por ejemplo, con Ponce, pues jugó muy bien. Así que yo me quedo con Farid, ¿verdad? Yo, el David, sí cogió 23 rebotes, pero es muy limitado su ofensiva. No estoy muy no estoy muy contento con él. Así que yo creo que me quedo con Farid. Pues fíjate, Félix, estoy de acuerdo contigo. <laughs> estoy de acuerdo. Yo creo que yo me voy con Farid. Farid es más defensivo, es más defensivo que... Eh, que el caso es Davy. Davy es más rebotero, eso no lo quiere decir Farid, es un gran rebotero. Pero pienso, como dice Feldi es más dinámico, es más atlético, eh, eh, es más defensivo como tal. Dicho eso, tengo mis incógnitas, tengo mis incógnitas con el equipo de Santurcia. Pienso que es un equipo que necesita más tiradores. Eh, sería grandioso que pudieran tener un centro que te pudiera dar esa defensiva, eh, te pudiera coger los rebotes, pero que también pudiera lanzarte a larga distancia. Lo tienen en el back of Brady, pero es en tiempo limitado. Goodwin mismo no es un tirador per se. Viene a tirar el 30% en su última liga. Sabemos que Matías no se conoce por el triple, tampoco Palermo, tampoco Emí eh, Walter lo puede anotar, claro está. Pienso que necesitan tiradores. Pero si estrictamente estamos hablando de Farid y, y, y el de... Davis, estoy de acuerdo con mi hermano Feldistanz. Pero si tú me preguntas a mis, si Santurce necesita tiradores. Yo no estoy de acuerdo con mi compañero porque tienen a Chris Durán de la banca. Tienes a Manuel Maldonado que tampoco le dan muchos minutos, pero hay jugadores que te dan el triple con Jennings Martínez, que anotó 11 puntos en su debut en la Catedral del Baloncesto en Puerto Rico. Así que para mí, los cangrejeros sí tienen sus tiradores. Lo que pasa es que no lo saben utilizar. Y yo creo que lo que es Cliff Durán es un jugador que te puede dar muchos triples. Y, y mencionas que no lo han sabido utilizar hasta el momento. Finalmente vemos que Santurce tiene estabilidad. Se espera que tenga estabilidad en la, en la dirección técnica con Brad Greenberg. Sabemos que ellos han cambiado, yo hasta perdí la cuenta cuántos dirigentes ellos han tenido desde que regresaron. ¿Como a ese, seis o siete? Seis o siete. Sí, tuvieron, tuvieron, Iván Río, tuvieron a Ayuso, el asistente, este, a Alan Colón. Exacto. Han tenido múltiples cambios de, de dirigente Finalmente se ve esa estabilidad con Greenberg. Me menciona que en el pasado no se ha sabido utilizar el beneficio de de lo que es Emanuel Maldonado, me mencionaste otro jugador. Cris Durán. Durán. Pero ¿dónde están los minutos de Maldonado? O sea, eh, 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 no, no hay. Eh, sí. Durán es un bacó, pero tampoco es un tirador fino. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, yo pienso que ellos van a tener muchos problemas con los equipos que le juegan zona este año, por lo menos con el roster que tienen ahora. Por lo menos es mi impresión. No estoy de acuerdo contigo en yo eso. Yo creo Freddy. que, bueno, eh, tienes a Chris Durán y a Diego Martínez te abre la cancha. De Martínez un 69 y te puede lanzar el triple. Para mí de Martínez con el tiempo va a jugar a la selección nacional de Puerto Rico. Así te lo digo. Le compraron el contrato en Suecia. No a cualquier jugador le compran el contrato. Tienen a Kyle Rose que tampoco lo utilizaron. Para mí es que con el tiempo van a mejorar. Y, 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 y Greenberg es conocido por tener eh, rotaciones pequeñas, no muy <laughs> grandes. Eh, pero yo yo estoy de acuerdo. Me, me encanta Jaden, pero yo no yo no. O sea no es un tirador a volumen. Un, un tirador per se. Lo puede lanzar, pero volvemos otra vez. Jaden tendrá sus minutos. Ya lo estuvo en el primer juego. Pero no es. No es un starter. No es Emi Andújar el que va a tener el grosor de los minutos. Igualmente Matías, Palermo, eh, Brandon Goodwin, eh, Walter en la 1. En la 5 es David Hoffari, ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que. Yo si fuera Santurce, y, y me estoy adelantando aquí, yo pienso que deben hacer un cambio de nativo. Interesante. Te pregunto entonces. No, oye, cambiaste a so cambiaste a Sosa, después cambiaste a cambiaste eh, Plomer, cambiaste a, a Jan Clavel, cambiaste a tres de los mejores cinco o seis tiradores de la liga. Eh, ese no sé para mí que le hace falta eso. So, un, un, te un pregunto super ti, tirador. ¿El cambio entre Walter Hodge y Alfonso Plomer no le benefició entonces? O oh, no, sí, estoy de acuerdo. A mí me encanta ese cambio. Yo creo que fue beneficioso para ambos equipos. Y Pero que... por eso es que te digo, un cambio en otros nativos o refuerzos. Eh, Brandon Brandogüey es un gran anotador. Eso es un anotador, esa es la palabra de él. Pero no es un tirador como tal. Eh, al menos los números demuestran eso. Y yo creo que los números por ciento no mienten. ¿Ve? Esa, 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 esa es la incógnita que yo tengo con Santurce. Que dicho eso, pienso que tienen uno de los mejores núcleos de talento en toda la liga. Los mejores cuatro o cinco talentos de la liga. Pero yo creo que un ajuste por aquí y por allá para tener más tiradores, yo creo que es necesario. ¿Qué tirador tú crees que encajaría en Santurce? Bueno, un refuerzo es lo más fácil, porque es más fácil cambiar un refuerzo que cambiar un nativo. Obviamente, Clavel no, no, no vas no va a cambiarte. No va, dudo que hagas lo mismo con Sosa. Plomer, tú sabes que es tan agresivo. Eh, Me gusta Rino Cintrón, pero no sé si ella es agresivo. Pero volvemos, un role player. Exacto. Yo estoy hablando de jugadores que te van a jugar 30 minutos que estén en el cuadro. refuerzo. ¿Me entiendes? Es. Por eso, que refuerzo tal vez es lo más lógico. Perfecto, entonces, eh, yo no lo había dicho todavía, el Davis o Kenneth Farid. yo me quedo con Kenneth Farid. Eh, el Davis es bastante limitado en su ofensiva, impresiona la cantidad de rebotes que, que toma, hizo lo mismo con los Mets que ganó la pasada temporada y tuvieron un desastroso inicio, no se lo achaco a él, obviamente, eh, pero me voy con el plan original de Kenneth Farris. Pero vamos a pasar al próximo tema, y es precisamente... La espectacular noche que tuvo ayer Jason Page en el Rancho Vaquero. 39 puntos de esos 39, 18 en el último y cuarto periodo. ¿Qué les parece lo que vieron de, de Jason Page? Empieza contigo, Perlín. Pues Mira, eh, yo por lo menos yo no tuve la oportunidad de ver el partido, pero viendo sus stats y los highlights, que fue lo que pude ver, eh, fue el Y este jugador. Tuvo una gran serie con Carolina, tuvo unos buenos playoffs, tuvo una gran temporada la temporada pasada, sabemos que este jugador tuvo unos, unos partidos en la NBA. So, básicamente, del jugador que vimos debutar en la selección nacional, al jugador que es hoy día, no es el mismo jugador. Quizás en un futuro, pues, quizás lo pueden convocar para practicar, eh, porque así está su nivel. Está subiendo, se ve muy bien, es un 2 que anota. So, este jugador se ve muy bien. Importante para lo que es el equipo de Mets. Y eh, 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 Julián, antes que empiece con tu análisis, voy a mencionar las estadísticas de la, en la noche de ayer. 39 puntos como tal, 8 rebotes, 6 asistencias, como mencioné, de esos 39 puntos, 18 fueron en el cuarto eh, periodo, 71% de campo, 4 eh, triple en 5 intentos, 2 robos y lo más importante, la victoria. Ay, a John Page lo respetan, pero yo creo que en cierta manera es menospreciado. Eh, en el bueno. sentido de que todo el mundo hablaba el año pasado y es entendible, vas a hablar de Marcus Cousins vas a hablar, ¿me entiendes? De, de Gary Brown, que no, no, no está comenzando con él ahora, está lesionado, pero va a estar regresando en los próximos juegos. Pero eh, Jay Chon es un top ten player en esta liga, eh, para mí. Lo demostró el año pasado, tuvo una gran temporada. Lo más que me gustó es lo bien que combinó con, con Gary Brown. Yo te diría que posiblemente fueron la mejor combinación de Vasco de 1-2 en la liga. Estuvieron a nada. De estar en la final, posiblemente el campeonato. Así que a mí no me sorprende lo que hizo. le está entrando ahora a su pick. Y ahora es que vamos a ver a Echon Pace, se supone. Eh, estos próximos, este año, los próximos 3, 4, 5 años, vamos a verle la mejor etapa de su carrera y es un gran jugador nativo. No, y ante esa baja también de Gary Brown, que parece que se va a perder esas primeras dos semanas con los Mets de Guainabo. Obviamente dependen de su ofensiva. Sabemos que Brima. Un gran jugador, pero no un jugador que se caracteriza por tener muchos puntos en las manos o ser ofensivamente. Ronda Holly Jefferson, aunque empezó el primer partido un poco lento en términos de ofensiva, finalmente eh, hizo el trabajo ayer. Pero obviamente, si guainabo quiere estar ahí competitivamente hasta que llegue Gary eh, y se recupere de sus lesiones, obviamente tenemos que ver este tipo de actuación de, de Jason Page. Entonces, pasando de la explosión ofensiva de, de Jason Page a lo que es el último tema, que es el impacto. Que han tenido los refuerzos en esta primera semana, ya sea positivo o sea negativo, que no haya producido lo que ustedes esperaban. Cuando evaluamos esta primera semana lo que han producido los refuerzos, ¿quiénes son esos importados que ustedes entienden que superaron las expectativas y otros que lamentablemente quedaron muy por debajo? Pues mira, el, el primer jugador que no ha superado las expectativas y entiendo es por quizás acabó de llegar o quizás no le dan, ¿verdad?, viene del banco. Creo que Wayne Gabriel, eh, ese jugador, hace una semana estaba jugando en NBA y hoy día está saliendo del banco en BCN. Algo no me cuadra, pero creo que en los próximos juegos debería ir entonando, debería ir mejorando y darnos lo que debería darnos. Pero, no obstante, fue clave la victoria ante Carolina, este jugador de 6-9 estatura. Tú tienes a Wayne Gabriel como quizás ese refuerzo entonces que se espera más de él como tal. ¿Tienes algún refuerzo que haya superado tus expectativas de lo que has visto hasta el momento? Bueno, definitivamente, si no menciono a Sheldon Mack. Es eh, un jugador que lleva back to back 30 puntos. Es eh, un jugador muy importante en este equipo y para la liga. Creo que este jugador que viene de una operación, escuché, se operó en el verano y llegar en el nivel que llegó, pues bien interesante. Sabemos que Sheldon Mack no se destaca por anotar el triple. En el juego de Guaynabo, todos sus puntos fueron mid-range o tiros libres metió 34 y mete el 34 en mi range tiro libre. Hay que meter la bola. Perfecto. Julián, en tu caso, ¿algún refuerzo que haya superado tus expectativas? Y también el otro lado, alguno que lamentablemente no produjo como pensaba. Bueno, estoy de acuerdo con Feldi con lo de Gebre, pero como bien dijo Feldi, pues realmente pues, él llegó el primero de abril y ya el equipo llevaba semanas y semanas practicando. Eh, pero con todo eso debutó en Carolina con 12 puntos 10 rebotes, Así que él va, a ir, él va a ir mejorando. Él va a ir mejorando y, y debe ser un refuerzo de impacto. Eh, en el caso de Tony Bicho... Espectacular lo que es Tony Bicho, lo que es Sheldon Mac. Eh, son jugadores que ya llevan años que llevan viniendo a la liga, conocen la liga, eh, todo el mundo sabe lo que van a aportar. Por lo menos a mí no me sorprende lo que hizo Bicho y lo que hizo Sheldon Mac. Eh, me, me gustó mucho lo que vi de Perkins eh, en Mayagüez, igualmente tonuaku en, en su debut en Santulce. Te diría que Yerepko esperaba más que seis puntos. En ese partido, Luis King yo sabía que venía a meter bola. En todas las ligas que juega, son 20 puntos. Traes tú sabes lo que te va a hacer. Lo ha hecho ya con Humacao en el pasado año. En general, vamos a ver. Todavía no ha jugado Ponce, Arecibo. Juegan esta noche. Goodwin tuvo un gran debut. Me encanta Goodwin, pero no es tirador per se. Ok, quiero hacer la aclaración. Ed Davis también es probado en esta liga. Fueron 16 rebotes el año pasado. Eh, así que más o, menos, más o menos estoy por ahí. Eh, en el caso de San Germán, hay que darle eh, mención a Brian Allen. Brian Allen eh, demostró mucho en ese primer juego en San Germán, eh, y ayer contra ya, Agua. Ya Piquet tuvo un gran juego. 24 ah. y 12, 24 y 12. Pero en general, a mí no me sorprende lo que hemos visto ahora, porque estamos viendo que han sobresalido los jugadores refuerzos ya probados que han venido a esta liga. Y eh, se ha visto claramente que el mercado está bien limitado, eh, y sin mencionar nombres, por algunas actuaciones de refuerzo. Así que para mí no, no es sorpresa quiero, hasta el momento. quiero hacer hincapié en lo que es Jamorco Piquet. Ayer lo vi 24 a los 12. Creo que es un jugador que si lo dejan libre, alguien lo va a coger. Este jugador bien parecido a lo que es Paris Bass. Ataca bien, brazos largos, 6'9", 6'8", por ahí. Muy, muy interesante, pero otro jugador que fue para mi decepción, Akil Mitchell. 8 minutos, cinco faltas, es un jugador que tiene que dar más o si no, va a jugar en Cagua. Sí, en, en mi caso, el jugador que superó mis expectativas, Luis King en los criollos de Cagua. Me encantó lo que viene ese tiene juego contra los Atléticos de San Germán. Y por la otra parte, el jugador que me decepcionó, Dion Thompson en los indios de Mayagüez. Un punto, se espera mucho más de él. Sabemos que no es un jugador que se caracteriza por tener muchos puntos en las manos, como otros jugadores que hemos mencionado aquí, pero. Un punto se espera mucho más de él. Y Jeff Edric, es fatal. Pa ¿en ese ese no lo menciono porque ese es nulo. ya. Claro. Entonces, ese ese no, no es una noveno en ese caso. <laughs> quiero pero, quiero finalizar. ¿Qué les pareció le, lo que hizo Emmett Williams y lo que hizo Quinn Cook? Bueno, eh, yo, Quinn Cook, eh, como dijo Carlos González, eh, está está mejorando a cada vez más. Tiene que sacarse una librita de encima, pero eh, se vio muy bien. Yo creo que demostró mucho como que eran otros 20 puntos en ese juego. Y él, él distribuye muy bien la bola. En eso yo entiendo que armoniza mejor ¿verdad? lo que es el colectivo en comparación con Water, eh, Es y va a ser un refuerzo de impacto. Con eso no hay ningún tipo de duda. En el caso de mi William, pienso que es un refuerzo adecuado. Refuerzo adecuado me refiero, a que hizo el trabajo y lo va a hacer mientras esté con el equipo. Perfecto. Entonces, antes de retirarnos para repasar la agenda del día de hoy. Hoy tenemos tres partidos en calendario. Prácticamente Quebradilla viaja a los Capitanes de Arecibo en esa guerra del norte. Los cangrejos de Santurce van a estar en el calentón con los gigantes de Carolina. Y finalmente, los leones de Ponce, su primera participación en esta temporada frente a los santeros de Aguada que vamos a esta Aguada luego de años de, de no estar presente. Así que, nuevamente, le damos las gracias tanto a Julián a Feldi, por acompañarme nuevamente en otra edición de Enfoque BCN. Y a todos ustedes que se mantuvieron apoyando en los comentarios. Así que, nuevamente, el próximo sábado tienen otra cita con nosotros. Manténganse pendientes en las redes porque vamos a estar anunciando cuáles son los próximos invitados de la próxima semana. Así que. Nuevamente recuerden, tienen una cita con nosotros en Enfoque BCN. Muchas gracias.